El noob compartió tu stream hace unos segundos. Que crack el noob. ¿Dónde estábamos, güey? Upa, es un lío esto. Falta, falta, falta. Bienvenidos a otro stream, chicos. Hoy, mira ya me están saludando. Hoy se juega con seguidores a full. la cobra. Sí, que estoy lejos, pa. Estoy muy lejos, eh. En la otra punta, Luki. ¿Qué coordenadas, papi? Menos 1400 menos 8700. No hay chance. Olvídalo. Bien, a ver si me hago una, al menos una choza o no sé, algo para sobrevivir. Va a ser la casita más simple que hayan visto en Minecraft en toda su vida. Mr. Pixel Sensei Retro. Thank you so much, bro. I really appreciate your support. And you know that you always have my support too. I like the games you play Those uh, retro games Reminds me when I was younger <laughs> Playing Resident Evil Silent Hill Well thank you so much bro, appreciate that You too brother, see you later See you later Have a good Steam True Hola Elmer, ¿quién más? ¿Hay alguien más? Eh, gracias Ronaldo por ese like, brother Y Elmer, gracias también hermanito Muchísimas gracias, bienvenidos al stream, chicos. Axel Flores, ¿qué onda, Pa? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas y épicas tardes. Nerd TV, thank you so much, my bro. Thank you so much. Good evening, brother. Have an amazing day. Or night, maybe, I don't know. But thank you, thank you so much. I'll see you later. Bringing you support too, you know that, right? And for that we know like after stream support. It's important too. Hermano. Nice to see you and thank you so much. You two dropping in to show some stream support? Yeah. You know you got me there. And if I can stay longer on the stream, well you always have my support. My reaction, my comment, my Five minutes after stream, you know, it's very, very helpful, I think. And sorry for my fucking English, I know it sucks, but this is what I can do. <laughs> you two are all have an amazing day, have an amazing stream, and keep doing the great work you are doing. Hola, papu, ¿cómo están? ¿Puedo jugar? Gladerson. Es un para seguidores, pa? For sure, like I eh? say, it sounds good to me, brother. Okay, I'll keep I'll keep practicing this shit, bro. I'll keep I'll keep practicing. I need to improve my English. Thank you so much, bro. Very soon. Mira cómo cayó ese follow. Así, bloom, pumba. En cualquier momento me explota un creeper o me agarro un zombie. A ver, chicos, para. Me voy a meter acá adentro, Lo que más me gusta a mí es hablar. Ustedes lo saben. Clayderson, gracias por ese follow. Bienvenido a la familia Noob, brothercito. Ahora sí estoy algo en la chocita de Lucky. Ok, continuemos. Tengo algo que mostrarte. Elmer, aguanta. Metete y vamos hablando. Porque yo quiero verlo. Ya me lo dijiste desde el otro día. Desde el stream del sábado a la noche. Banda, me volví a Influencer. Tengo un video que lo subí hace 7 horas y lleva 2200 vistas y 200 likes. También 12 seguidores. Pero, well. Felicitaciones, Jonald. Me alegro por vos, hermano. Ojalá sean un millón de seguidores, Jonald. Muchísimas gracias por ese like, hermano. Muchísimas gracias por ese like, Jonal. Pasalo el video, compartirlo en el grupo, por favor, hermano. Only way to learn is to practice. You got it. I'll do the best that I can, bro. Sí, ahora sí te leí, boludo. Hay una banda de mensajes, perdona. Ya te seguí, mi brother. Dale. Eh, lo que está pasando es, es muy extraño. Quiero saludar primero. Quiero saludar, yo ya estoy, dale, va, ahora nos vemos ahí, Elmer. Sí te leí, Jonald, tiene delay. Sí, Axel, es un real para seguidores. ¿Vos sos seguidor de la página? Necesito que me pasen los dos, Axel y Gladerson, por favor. Su nombre de usuario en Minecraft, Mr. Foshi. Mr. sí sí. Thank you so much, have a great stream, bro. You're a true legend. No, you are a true legend, brother. Thank you so much for show this support all the time. You know, you got me there too. ¿Cuántos días tengo que esperar para unirme? Pasame tu usuario de Minecraft, Laderson. No problema, man. Pasame tu usuario de Minecraft y ahora les voy a decir las reglas. Fabri, cómo estás, brother. Gracias por ese like. Roger Cabrera, gracias por ese like, brother. Yeah, this, 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 man is amazing. You know, Mr. Fushi is amazing. And maybe I will have the pleasure to play with him tomorrow. If everything goes fine and by the numbers. We're going to play, right? Uh, you guys are the legends. No, 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 no. You are the legends and you know that. Axel Flores, gracias por ese like. Muchísimas gracias, brother. You are the real legend here. Okay, both of you have my support all the time. My dear friend Mr. Foshi and this amazing guy here on NEC TV Thank you brothers appreciate it. Eh, Axel gracias por ese like Creo que te tengo pa para que voy a salir Bueno a ver no sé si está Axel y está Gladerson ahí Escuchen por favor El real mes para seguidores activos en la página O sea ¿qué onda que traten de darse una vueltita por el stream, reaccionar, pasar por el grupo del NUB, que el link del grupo del NUB está en la descripción del stream. Y reaccionar a las publicaciones. Dejar un like, un comentario. Tienen que estar activos, chicos. Es para seguidores activos. Si empiezan a dormir las 7 y yo veo que no participan mucho de la comunidad, nos vemos. Y por otro lado, prestar atención al reglamento. Prohibido robar, prohibido romper, prohibido construir cerca de donde ya está construido. ¿Se entiende? prohibido trolear ni usar lenguaje vulgar cualquiera de esas situaciones se van como dijo Arnold hasta la vista, baby ok me parece que a Axel ya lo tengo, pa a ver, me parece que Axel no sé por qué, pero me suena, no Axel Rose que era un crack, pero sí el Axel este mmm, what the fuck Axel0306 where are you, bro no, no te tengo, pero ¿qué dices? Sí, señor, acá estás invitado, papu. Traten de participar activamente en el grupo del noob y en los streams. No digo, che, quédense siete horas mirando. No, 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 no. ¿Cómo hoy? Pasan, dejan un like. Loco, ¿cómo estás? Y yo les digo, todo bien, y ustedes cómo están. Y nos comunicamos y estamos en contacto. Es lo más importante. A mí es lo que más me gusta. Conocer nueva gente, compartir con la gente. El Real. Pasar un buen momento. Donde ocurra algo, muchachos. Vuelan los dos. Así, mirá. Nos vemos. Tenemos nuevo integrante, loco. mundos. Gamer, gamer, gamer. Gamer91214. One, one, Welcome to the family. Bienvenido a la familia Nuke eh. Bienvenido, brother. El Axel ya está invitado. Y el Gladerson. Veamos si hay lugar, eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No hay lugar, está hasta la bola y están todos jugando. No manches. Y ahora qué hacemos, wey. Oh my goodness. I'm so sorry for this, brother. Roger, vos vas a jugar, no sé si va a jugar Roger, la verdad. Encima está jugando. Mmm. Bueno, vamos a invitar... Right Coffee. Goodbye, brother. What? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Che boludo, necesito Ojalá algún día me fuera mejor para poder pagar un Hey to the little man, thank you so much I'm so sorry, I'm with some delay Listo, ya de una soy activo, en eso brother, ya puse las campanitas activadas Dale papu, date una vuelta por el grupo, siempre subimos memes, subimos reels subimos boludeces, nos cagamos de la risa si vos jugás Minecraft, aparte de jugar en este río, ¿no? jugás Minecraft en tu casa, solo cuando vas al baño, o cuando te levantás tomando el café, y querés subir una captura de una granja que hiciste, de tu casa, de no sé de las ovejas voladoras, de lo que quieras la subís ahí, la compartís, y decís che loco, miren lo que hice, ¿qué les parece? y está todo más que bien, brother, el grupo es para eso gracias, Glayderson, me falta... I just a regular guy trying to make people happy and making sure they know how amazing they are. You are amazing. I'm pretty sure about that. You you, you are an amazing person. We're kind of person. Como eras vos gamer? Ahí te invito, metele porque está lleno, ¿eh? Dentro de poco va a ser tipo ok, no hay más lugar, chicos. Axel ya entró. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Queda lugar para uno. Gamer, 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 gamer. El último lugar. Gamer91214 puede ser señor invitado pa. Invitado gladerson, era ese game, sí señor invitado pa. Mira que vino Jan, muchísimas gracias por ese like, brother. Bienvenido al stream. Oscarcito Córdoba reaccionó también, dejó su like caso y compartió. Dios los bendiga, chicos. Esta es mi hora favorita del día, dice el Jan. Qué crack. ¿Vamos a jugar loco o qué? ¿Vamos a jugar, eh? Los estoy esperando acá. ¿Los estoy esperando? No importa si no nos vemos en el, en el Rian, pero hablamos en el chat, construimos boludeces. Vamos a pasar un buen momento, muchachos, vamos a pasar un buen momento. No importa que, <coughs> que Racing haya perdido. No importa que me comí cuatro horas viajando y de vuelta. Lo que importa es esto, como dice el Jan. ¿Qué onda, Luisito? Bueno, el Sean sigue en la mansión. Es tipo, me importa todo y se quedó en la mansión. <laughs> Mira que vino el Luisito, querido Luisito. ¿Qué haces, papá? Fíjate que está el link. Fíjense, chicos, por favor, que hay tres links en la descripción de mi stream. Está el link de la página de Jonah en Facebook, el link de la página de Luis en YouTube y el link de la página de Jean Noop. Que es un crack, que está siempre acá. Por favor, hagan clic en esos links, sigan, reaccionen, dejen un comentario. Llegó el crack, papu. Llegó el Kratos de Tandil. Cuenta la leyenda ahí en, en la ciudad de Tandil. Porque Tandil es una ciudad, no es un pueblito, eh. Tandil es una ciudad, a mí me encanta Tandil. Que el visito te pega una cachetada y te arranca la cabeza. Eso dice la leyenda. Así que ustedes sabrán. Está en mi página de Twitter. Sí, papu, sí, la agregué. La agregué y después voy a agregar a Mr. Foshi. ¿Qué importa? Si, no, si lo miran tres personas, no importa. Le ponemos toda la onda que se pueda poner, se la ponemos. Escucho un zombie, Luis, y estoy hablando de boludeces acá. <ríe> se ríe. Sí, boludo, sí, sí. Cuenta la leyenda que Marcos no apareció más por eso. <laughs> Marquito, ¿dónde andás? Se te extraña. Hola bro, ¿qué haces? Mario, buenas tardes papá, buenas tardes, ¿cómo estás Marito? Que tengas una buena tarde, que tengas un lindo día y que seas muy feliz Mario, gracias por pasar, hermano. Luego me enseñas cómo poner eso. Sí, es una boludez, no hay ningún problema. Papá, sin miedo al éxito. Lo que se pueda hacer lo vamos a hacer. La próxima me hago una remera. Con la, la página de ustedes. El lunes me pongo la de Luis, el martes la de Jonah, y el miércoles la de Jean. El juego la de Mr. y no sé, si aparece otro le ponemos toda la onda. Bueno, vamos a jugar un rato. A ver qué pasa. ¿Dónde estaba yo? Uy, eso si de noche. Olvídate de que duerman, ¿no? Ay, no, ahora monstruos cerca. Los voy a despeinar a todos y me voy a dormir. ¿Dónde está, papi? Vení. No hay más monstruos cerca porque están... ¡No, mira lo que se es está oleada! ¡Quiero dormir, quiero dormir, quiero dormir, quiero dormir, quiero dormir, quiero dormir. No cierra la puerta. Have a great stream bro, it's bedtime for me She says, I want to read this Have a great stream bro, it's bedtime for me Get blood test in the morning, good luck with that I hope everything goes fine brother Take care of your health Have a great time in stream everyone Thank you so much Mr. Foshi True legend, you are a legend You are a legend Have an amazing night And dream with diamonds and netherite Good night all. Good night for you too, brother. Nice to see you here. Nice to read you here. Thank you so much. Hello, Mr. Foshi. <laughs> Everybody say hello to you. You are a legend. You can see that right now. Why nobody sleeps here? I just keep waiting and waiting and waiting and nobody sleeps. We need to save the game, brothers go to the bed and have some rest two of six players sleeping jesus christ bro significa esto Bro, how many years have you been playing minecraft okay are you asking to mr fushi I digo me estás preguntando a me gladderson o le estás preguntando a mr fushi el reino de señores es un mini super activo 24/7 slept, <coughs> they ¿Durmieron, durmieron bien Hey, hey guys! Sorry, short and sweet. Time for bed. I shall have a catch up tomorrow when I join this amazing person. See you tomorrow, right? See you tomorrow, DMZ. Don't forget that. Well, if you can there, there is no problem. You know that, right? But if we can play together, we can join with with Louise and have a great time together. A ti. Eh, Minecraft, mira, yo te voy a contar, Gladerson. A mí, en realidad, yo juego Minecraft. Si miras los videos, juego, pero me la paso hablando con ustedes porque es lo que más me gusta. A veces veo streamers que están jugando y la gente les pregunta algo y no le dan ni pelota. Pasa como viste. Y un stream sin gente no es un stream. Y eso es lo que hay algunos que no entienden. Se creen que son estrellas. Simon Foster. The legend in the flesh. Ok. Thank you so much for that. I Love it. Gladerson. Te cuento, lo que más me gusta es hablar con la gente. Yo juego Minecraft, pero disfruto mucho hablar con la gente. A veces con, con Luis charlamos de eso. Y, y yo creo que lo importante es hablar con la gente, darle pelota a la gente. Mira, yo solía jugar con Lucky, que es mi hijo, está acá al lado mío, Call of Duty. Jugábamos Call of Duty en LAN. Él es su compo y yo la mía. Pum, 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 pum. Plomo, plomo, plomo. Y me di cuenta que le estaba haciendo mal. Un día, tratando de averiguar... Forgot to say you left this behind. Jesus Christ, oh my god. Jesus Christ. Thank you so much. Thank you so <laughs> much, bro. Thank you so much. I can't believe this. Tomorrow, <laughs> you know, tomorrow is going to be my revenge. Okay, I take revenge for this. <clears throat> thank you so much, brother. Thank you so much. I appreciate this with my heart and with my soul, brother but you know, good night, good night. you have the same tomorrow. <laughs> thank you so much. have some rest and sweet dreams, brother. give a kiss to your son and go to the bed. <laughs> oh, my goodness, i can't believe this. i can't believe it. thank you so much. thank you for that, for those stars. thank you, brother. appreciate it. Tomorrow I'll do the same, you know that, right? This lo mismo, ¿sabes? Esto es Star Wars, ¿sabes? You know? <laughs> ya te invité, Gladerson. Ya te invité, papu. Ya te invité, hermano. Mira, te voy a mostrar. Voy a salir, Gladerson, eh? Salgo. Mira acá. Tengo un mosquito acá gigante, loco. Este te pica, ¿eh? ¿Se acuerdan? El reinado del fuego, esa de los dragones. Bueno, así. Mira, Gladerson. Look at this. Oh, my goodness. Thank you, brother. Thank you so much. Oh my god. What an amazing person. Recuerden pasar por favor por la página de Mr. Fuji y demostrarle todo nuestro amor y aprecio. Porque es una excelente persona. Gamer, acá estás invitado, pa. Gladerson Peña, vos sos gamer91214. Invitado al Real, papu, mirá. Amigos invitados, vos. Tenés que aceptar, papu. Nada más, brother. ¿Qué es eso, hijo? Es alucinante. Oh my god, this 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 is What's going on with this? What's going on with this? Se me. se me buggeó, se me bugueó. Rey Cobra, gracias por ese like, brothercito, se me bugueó el monitoreo del stream. Hola, brother, ¿todo bien cobra? Venite que estamos jugando. Yeah, I'll do that. I'll do that. My revenge. The Stars Revenge Rey Cobra, Rey Cobra, gracias por ese like, hermano. ¿Cómo estás, cobrita? ¿Qué se cuenta de nuevo? Mañana se juega con Mr. Fushi, ¿eh? Uh, sí, todo bien, papu. Esperando a Cobra, esperando a la gente. Somos muchos acá adentro. Mr. es un genio y eso que le entiendo poco y nada. Sí, boludo, es una excelente persona. Yo me tomo el laburo así como con vos. Luisito, me tomo el laburo, cuando me levanto a la mañana, preparo el café, lo apoyo o el mate, agarro el teléfono y lo primero que hago. Mice Fauci, ta 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 ta. ta 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 busco eh, Elmer, busco todo lo nuevo, reacción, 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 comentario, las reproduzco, 5, o diez minutos. Nos apoyamos entre todos, es así chicos, es así. Chan, mi primo hoy me invitó a un restaurante que era un buffet libre. Pagas una módica cantidad de dinero y comes y comes lo que quieras. What the, Comí como los gladiadores de la antigua Roma. <laughs> Hijo de mil. Hijo de mil. Yo hacía lo mismo, ¿eh? ¿Por qué no podés? Pa Entro en 30 minutos. Entro a matar al Weird si puedo. Mátenlo. Mátenlo. No cuesta nada, Luis. No cuesta nada. Y si no me, si no me alcanza el tiempo. Si no me alcanza el tiempo, agarro. Y en el viaje en colectivo completo. No puedo mirar videos. Porque viste que te conté que mi plan de Claro es el más baratija que hay, Luis. Estoy pagando 879 pesos con descuento. Y tengo un giga de datos. Si los, que, los, si los uso, los quemo en, en un video y medio. Lo quemé. En un stream. Así que bueno. Puedo jugar contigo. Aparezco el adio 102. Es un, este es el, el rian de seguidores activos. El adio. Primero, tenés que ser seguidor. Y segundo, tenés que ser activo en la página. Si no sos seguidor y no sos activo en la página, no se puede jugar acá, brothercito. Lo que tenés que hacer es reaccionar a los. Bueno, hacerte seguidor primero. Pasar por los streams. Hay stream todos los días. Reaccionar. Dejar un like. Pasar por el grupo del NUB. Que el link del grupo del NUB está en la descripción del stream. Solicitar unirte. Reaccionar a las publicaciones del grupo. Es, es simple. Dejar un like. Dejar un comentario. Ahí me ha llegado tu like, te agradezco, el Eladio. Muchísimas gracias, brother. Eso es verdad. Dice. No contaban con que el agua es gratis y pedimos agua. <laughs> Hijo de mil, boludo. Gracias aparece el like, Eladio. Bro, no me sale el río, me das un código del server. Ahí te lo paso, pa. Se nos dejó botados. ¿Cómo se nos dejó botados? ¿De qué? ¿Hablas, cobra? Oh my goodness, oh my goodness, sí sí yo lo uso acá en casa porque afuera no tengo celular. No, yo también, Luis, imposible, pa. Imposible. Yo también, igual que vos, papito, se fue a vivir a otro lado. Pi, pi 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 pi. No, boludo, ya vuelvo, tengo que ir. Tengo que, tengo que empezar a moverme, no jugué todavía. Ahora te dio el código, Lederson, esperá. Ya no quiere estar con nosotros. Dale, boludo, no jodas. Te mando el código, papu. Lee la publicación de Jan, por favor. Lean la publicación de Jan. Que es moderador. Es controlador. Es el poli. El poli. El poli del grupo del noob. Mejor no, sale fácil. que porque se boludo. Ahora voy. ¿Qué estoy haciendo, ¿Qué estoy haciendo? Invitado a juego. Ya estoy mareado, recién empecé el stream y no sé ni cómo me llamo, boludo. Si <laughs> sí, los quiero, como que no los voy a quedar, loco. Eh, ¿Cómo era esto, miembros? Compartir enlace, copiar, clic, escape, cerrar. Eh, ¿Dónde está este chico? Uh, lee, por favor, lean la publicación, lean la publicación del hermano Shernoon. Gladerson, te acabo de enviar por mensaje privado en el messenger la invitación para el Rian, bro. Por favor, revisalo. No, boludo, dejen. Uh, después del... oh, Dios, después del nube el que manda... ¡Boludo! El que manda no soy yo. Si se porta mal, recuerdo que no soy piadoso. Épico. ¿Cómo puedo hacer para expandir esto, chicos? Porque me está volviendo loquito. Expandir comentarios. A ver. Ah, no está mal, eh. Está un poco más... más... chetado, güey. Por dos. Panas. Uh... Dejen que ese muchacho llamado Noob juegue, por favor. <ríe> boludo. <ríe> por dos. Es broma para el YouTube. No se metan con YouTube que el visitante está ahí, güey. Hola, Sean. Ahí te esperamos. Dale, boludo. Voy a jugar. ¿eh? Voy a jugar. Voy a jugar, brother. ¿Qué tenía que hacer? No sé. Me voy, me voy para la ciudad gaming. ¿Ok? Me voy para la ciudad gaming. A ver qué pasa. Comida eh, por las dudas que esté, Lucky le voy a dejar la mitad de la comida y que me espere acá de última. Dejo la lana, la madera, la madera. Esto lo dejo todo, brother. Esto no me hace falta. Esto sí, esto no, esto no, esto no, eh, esto no, esto sí, esto no, esto no, 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 no. Luisito, entro en 20, dale papu, el mar querido, ¿cómo estás, hermanito? Qué grande, Mr. Fuji, thank you so much. We're an amazing legend, we're an amazing man, we're an amazing brother, the one and only. Mm, ¿Carbón cuánto teníamos? 58. Eh, Lucky le hizo una cuchita a mi perro. ¿Puedo ir hacia donde estás en el server? Yo entraré para ir a la villa. Eh, ¿Alguien le puede pasar las coordenadas a Axel Flores, por favor? Eh, conviene que yo vaya para allá, Axel Me llevaré el tótem en la mano Me sirve para conseguir el logro Dale, pa Aguanta, Axel Porque no te conviene venir hasta acá Estoy a unos 10.000 bloques de distancia Del punto de spawn Bancame que voy a ir para allá Dale, pa Aguanta Eh... 37, no Hay reglas en la villa gaming Sí, señor ¡Uy, oh, qué lejos que es, brother! Ok, estoy yendo a Villa Gaming. Creo. <laughs> sí, creo que sí, boludo. No me saqué del deseguido de seguidores, Guille. Dale, pa. Eh, tuve que hacer lugar, Luis. A ver qué puedo inventar. ¿Qué puedo inventar, Luisito? Ojalá pudiera pagar el servidor de 100 personas, chicos. Eso sería lo mejor que nos pasó en la vida. Pero todavía no puedo. Luki, ¿vos vas a jugar con nosotros? <tose> <tose> hoy no jugás con nosotros. <coughs> Listo, te saco por hoy nada más, dale. No, no. Necesito hacer lugar, hijo, y vos no vas a jugar. Sí. Bueno, ok, te dejo, ok, ok. ¿Alguien que no vaya a jugar, chicos? Que voy a seguir jugando y se me complicó por hacer tarea con Karim. Pero sigo, sigo. ¿Qué hago, Luis? ¿Te puedo sacar por hoy nada más y te vuelvo a agregar después? Confirmame eso, pa. Hoy se me llenó. Mal. Quiero ir a la villa. Sí, yo también. Dale, Luis, solo por hoy, brother. Solo por hoy, hermano, dale. Mil disculpas. Eh, Miguelito, mira que vino. Mira que vino el Miguelito. Miguelito Emilio Galindo, Dios te bendiga, loco, muchísimas gracias por ese caso Listo Luis, ya te saqué, pa. Mil disculpas, hermano. Mil disculpas. ¿Qué haces, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido al stream, hermanito. Qué lindo verte por acá, brother. En un momento había siete personas. Eh... Wata, what? The? what, the? what the? ¿Qué cojones? Bueno, gamer se fue. Gamer era... ¿Quién era? Este... Yo tengo que ir hasta ahí. Imagínense, creo que fue el que me puso... ¿Podés venir al... ¿Puedo ir hasta donde vos estás? Necesito moverme hasta ahí. Axel, ¿cuáles son las coordenadas de la Villa Gaming? Por favor, alguien que le pase las coordenadas de la Villa Gaming a Axel. Dios te bendiga siempre también, bro. Gracias, Miguelito, vos también. Chicos, alguien que les pase las coordenadas al Axel. Yo estoy yendo para ahí, Axel. Si aguantás un toque, papu. Si aguantas un toque, te van a aparecer en pantalla. Yo creo que son. Si no me equivoco, corríjanme, Menos eh, 500, menos 900. Creo que son esas las coordenadas de Villa Gaming. A vos también, Miguelito. Que tengas, que tengas un día épico, pa. Para. Si estás en el stream, Axel, si estás acá en el stream. Menos 500, menos 900. Por. Ah, ahí está, ahí está, el Toki, el Toki. Salvador, ídolo, maestro, genio. Te va a ir a buscar el, el Toki. Que es un crack. Yo estoy yendo a Villa Gaming, chicos, eh. Axel pasa coordenadas y ve por ti que grande. Para, 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 para que leí. Nueva regla, nueva regla. Nueva regla. Cualquier construcción que hagan, favor de ponerle su nombre para así saber a quién pertenece y luego no provoquen líos. Épico. Mira quién vino. Mira, what a fail. Mira quién vino. El Chester. Chester querido. Muchísimas gracias por ese like. Se me sigue quedando pegado el teclado. Se frena solo. Eh, muchísimas gracias por ese like, brother. Bienvenido al stream. Espero que tengas una tarde épica, brothercito. Tú también flotarás, no? Yo too, Yo too Hazme TP. No, no, no anda el TP. Lo tengo todo desactivado. Eso. Eh, ahora que estás acá, Chester. Yo voy a aprovechar porque tenemos gustos muy parecidos. La remake de It. ¿Qué te pareció, brother? ¿Cuánto le das del 1 al 10? En comparación, a ver. Son incomparables las dos películas. Distinta tecnología. Es, es otro entorno el que tienen las dos películas. Pero la bancaza, la remake de It. Past live. <laughs> sí. No, en serio, boludo, no me jodas. La hicieron dos argentinos. Está dirigida por dos argentinos. Eh, hay dos. Hicieron dos. Una de cuando son pibes y se enfrentan al payaso. Y otra que tienen que volver a Derry cuando son más grandes y lo vuelven a enfrentar y lo terminan de liquidar. Pero lo mejor de todo es que yo empecé a averiguar porque en la segunda, si sí, estamos hablando de it en la segunda aparece Stephen King con un mate de independiente. Yo dije, ¿cómo puede? Bueno, después me enteré que es fanático de independiente y los que hicieron la película son argentinos, boludo, es re loco. Yo del 1 al 10 le doy un 8. Buscala, buscala porque está muy buena. Está muy bien hecha, Chester. Te la recomiendo. Y Luisito ahí también, mira, A Luisito le gusta la de terror. Como a mí. A Luisito le gustan las de terror. A mí me encantan. Ese es uno de mis géneros preferidos. Voy a hacerlo así, la Chester, mírala. No la descargues. Comprá la original. alquilala en Google original, eh. Pagalo los diez mil pesos, vale, cada película, te lo pido por favor. Miren la peli, sí, papá, está buenísima. Sonríe, <laughs> está muy buena, Luis, está muy buena, a mí me gustó. La original es la original, no hay con qué darle, no hay con qué darle. Pero está muy buena. Boludo, tengo, me, me acabo de dar cuenta que tengo que viajar unos siete mil bloques de distancia en, en barco, en bote. Vale totalmente la pela. A mí me gustan las de terror psicológico como Juegos Macabros y Destino Final. Terror psicológico. Sí, señor. Con eso de una pollería de regreso de Blockbuster. Yo también. Decía que miren la peli Sonríe. Sí, la anoté. La anoté, la anoté. La noté porque me la recomendaste el otro día. Terror psicológico. Estoy pensando en una buena de terror psicológico. Pero no sé por qué no me viene ninguna mente. He visto tantas películas en mi vida. Eh, mira, el juego Alan Wake, Lucky, es de terror psicológico. Por ejemplo, sí, Smile, Sean. Es una buena peli. Eh, pero no encuentro. Le ah, terror psicológico. La ventana secreta. Ventana secreta, la de Stephen King. el Basada en la novela de Stephen King. Que trabaja Johnny Depp. Es muy buena, se la recomiendo. Si, sí, Smile está buena. No le digas dónde estamos. What the fuck? What's going on there? Mm, qué viaje largo, muchachos. Gad de pelo. Sí. Gad de peli. Después no quiero que Axel me robe mis cosas. Al primer... Robo, no queda nadie. Ya lo saben. Al primer robo, no queda nadie. Corta la bocha, papi, eh. Perdón, soy disléxico. <laughs> no, tener los dedos con el touch a mí me jode. Me rompe los huevos. Escribir con este. Uy, encontré una aldea. Pura casualidad. Eh, lo que pasa es que yo no sé, boludo. Yo soy una persona que está cerrada a las novedades. Me pasa constantemente, me pasa con la música, me pasa con las películas. Yo siempre miro las mismas películas porque me gustan esas películas. Por ejemplo, Aliens, la 2, la 1 es un embole para dormir la siesta. Eh, Aliens creo que la vi 57 veces, si no me equivoco. Y Depredador, no sé, boludo, ya perdí la cuenta. Son, Esas no son películas, son obras de arte, chicos. Tengo carne todavía. Cuídense, cuídense, amigos. Cuídense, amigos. Diles, ya viene Jan, ¿sí? Lo tienen que saber. Cuando entres, decir, hola, soy el admin. No, Pues ya sabemos cómo son las cosas, loco, ¿eh? Ya lo sabemos, pa. O no, ya lo sabemos. No, manches. Un clásico de cine de los 80s a Félix. Sí, 80 y 90. 80 y 90. Ambas películas son obras maestras, no, no hay discusión. pasa que bueno, es por el caso de James Cameron, yo creo que James Cameron agarró alien y la mejoró, la hizo mucho mejor. Terminator la mejoró también pero la mejoró esto. Un poquitito, un poquitito más. Parecía, ¿te acuerdas cuando hacía Mario Baraco? Poquitito. Les diré, hola, soy el para resumir. Su Dios en este Reddam. Dale, pa. Me parece lógico. A mí me encantan. La peli de terror psicológico, Babadook que está muy buena. Es muy buena peli. Mama. Mama también. Muy buena peli. Es la. La del bicho ese, sí, me acuerdo. Lights Out. La que se si apagaba la luz y venía a perseguir la sombra esa. Épica. Hay muchas buenas de terror. A ver, ya que está Chester, ya que está Luis. No sé si está Jan y quién más. Digan su peli favorita de terror. Por favor, quiero saberlo. 12 horas para sobrevivir es buena peli de terror psicológico la la de coso ay boludo qué mal que estoy cómo se llama la de Ethan Hawk que vende las alarmas la purga esa decís No oh my goodness look where am I look where am I I need to el exorcista, dice Luisito Pará, pará, Luisito se jugó Luisito se jugó y dijo el exorcista Bien, Luisito el exorcista Difícil responder eso con tanto saber visto y recordar los nombres Dale, boludo, tenés que elegir una, Chester El otro día me hicieron elegir tres bandas Me pusieron un compromiso terrible Y es el día de hoy que todavía me remuerde la conciencia no haber nombrado a Mechanical Romance Ni a Dream Theater Ni a King Crimson Dale, tenés que elegir una película Chester, ya. Que dure 12 horas todo crímenes legales, estamos mundo mundo. Sí, sí, la vi, pero yo la vi como la purga, esa. No como 12 horas para sobrevivir. Está muy buena. Yo tengo que elegir una peli, hijo. ¿Cuál decís que voy a elegir? Peli de terror favorita de papá. Ah, no están por allá arriba, mira, allá arriba a la izquierda. <laughs> Menos sonda que un raviol Sí, la purga, la purga, Luisito Está muy buena, pa mira Yo me fui a la mierda, boludo estoy O sea, me faltan 4000 bloques todavía a viajar Ténganme paciencia Este stream va a ser volviendo a Villa Gaming No voy a hacer otra cosa, papi, eh, eh yo Perdón, es que en España siempre me cambian el name Sí, sí, eh, 12 horas para sobrevivir Pero me di cuenta al toque, pa No te hagas problema Mira como sabe, Luisito me conoce. Lo que pasa, Luis... Sí, sí, sí. Va, eh, voy a decir Halloween porque para mí eh, La Cosa, desde, también de John Carpenter, el maestro del terror, digan lo que quieran, eh, es de ciencia ficción. No es de terror. Es de ciencia ficción. Lo que pasa es que La Cosa es una película tan perturbadora que roza el horror. No sé, Chester... <laughs> No te creo, brother. No te creo, no te creo. No sé por qué. Me parece que no te voy a creerte. Escucha, Chester, ¿viste la cosa? No, el maestro del horror, el maestro del horror. Sí, es un genio, pero el maestro del horror es Carpenter, Luisito. Es Carpenter, pa. What the hell is this? What is this? Parece que estuvimos acá. Or something like that. Don't know. Sí que sí, peliculón. Uy, oh, es una obra maestra, boludo. Uy, me perdí, pará. Para colmo, a mí no me dejaban... Necesito ubicarme. 94, no, tiene que bajar. La... Las dos tienen que bajar. A mí no me dejaban verla. Este pico que tiene. No, what the fuck. Pará, pará que me ubico, eh. Acá sube. Acá, esto, para acá. La cosa un peliculón. Es una obra maestra. La, la del 80, la del 80, eh. La de 1980. Después hicieron una como una secuela de la de John Carpenter, que está buena, pero es distinto porque los efectos especiales son hechos con compu. La de John Carpenter era todo efectos prácticos. Practical effects. A mí no me dejaban ver la cosa y la terminé viendo a la fuerza porque me largué a llorar en el videoclub a los 12 años y me perturbó para toda la vida. Es más, la veo el día de hoy y me perturba La escena del... ¿Cómo se llama? Del desfibrilador, por favor Qué bien hecho, boludo Honestamente no tengo una peli favorita Que al menos considere que me dé mucho miedo He visto y vivido tantas cosas que se me hace difícil Decir una peli que me dé miedo En la que trabaja Kurt Russell Sí señor, la que trabaja Kurt Russell Qué grande, Kurt Russell era el actor fetiche De, de Carpenter Lo usó para las de Nueva York y la de Los Ángeles También y para acoso, boludo, qué buena que está esa, rescate en el barrio chino, qué peliculón. Ya fue, me quedo con Deep Rising, Deep Rising, Deep Rising, Deep Rising es una de un bicho marino, ¿no? Que como que va a una estación submarina y los empieza, ¿no es esa? Esa es de los 80, Chester, si no me equivoco. CCFR like Yo brother nice to see you Mrs. Sean wick in the flesh How you doing bro? Nice to see you here, thanks for that. I don't know what you I love it, thanks for that, I love it, thank you so much, appreciate that. What a good person you are, you know I'll be there later giving you my reaction, my comment, my GC And all that stuff that we really love. What about Diablo? Everything's fine there. Read that the beta ends today, so I suppose that you are going back to work, right? right? Sí, así, es, se los come a todos, sí, boludo, sí. La vida, ese es un clásico, Chester. Deep Rising, me trama de chico ver cómo esa cosa se traga a la gente y las digería vivos, sí. No me, acuerdo, no me acuerdo que escupían los restos. Eso no lo recuerdo, pero me acuerdo del bicho que era tipo como un sapo gigante. Que no lo ves todo el tiempo, pero cuando lo ves dices, wow, épico. Eh, mi fantasía es que cuando tenga un hijo mostrarle la película de 2012 y decirle que sobrevivía a todo eso. <laughs> Mira, yo te voy a decir algo, Jan, te voy a decir algo, bro. Si todo esto sigue así, en cualquier momento 2012 se va a hacer realidad. Lamentablemente, pa. ¿Ustedes se dieron cuenta que estaban viendo un stream de un tipo que lo único que hace es caminar para adelante y hablar con el chat? ¿Se dieron cuenta de eso? Bueno, yo sí me di cuenta, por las dudas. Y mirá que soy claustrofóbico, pero para mí. Es, eh, sí, las de debajo del agua. ¿No viste la nueva? Eh, le pusieron terror en lo profundo o amenaza en lo profundo, pero no es así el nombre. No es así, tiene un nombre boludo. Ay, under. La de la chica, que tiene referencias a Alien también esa película Tiene referencias a Alien Y yeah, a Lovecraft, el, el final es terrible ¿La viste Chester? La mina se levanta No, no, eh, es, es muy parecida la temática La mina se levanta ¿Sabes a qué me hizo acordar boludo esa película? Asoma Asoma me hizo acordar, pará eh. WTF, acá voy a morir, güey. Espera que haga una pausa. Voy a hacer una pausa para buscarte la película y recomendártela, boludo. Fue. ¿Viste cuando ves la cartelera de la película y decís, wow, esta peli va a estar buenísima? ¿En qué se parecería? En, en lo submarino. ¿Viste la parte de, de cuando estabas debajo del mar? La estación debajo del mar. Me hizo acordar mucho por un momento se quedan sin luz, se inunda un poco solamente en eso no, no es que tenga, Soma es único la, la temática de Soma es única boludo, la temática de Soma no hay no hay no hay juego que te transmita la desolación de una manera tan certera como lo hace Soma el momento en que dejas la cosa esa que vos usabas para moverte, que la dejas sentada ahí yo boludo saqué una captura y me di vuelta y lo vi y fue como wow me estoy dejando a mí. Fue, eso me hizo sentir... Es terrible, Soma es, es. es increíble. Es un juegazo. Debo decir que me sentí tenso en todo momento en esa parte. Sí, boludo. Yo no me imaginé que iba a pasar eso. No me imaginé nunca que iba a pasar eso. Esta, pero tiene otro nombre. Acá la traducen como amenaza en lo profundo, Chester. Seis científicos intentan escapar cuando un terremoto destroza cuando un terremoto <laughs> cuando un terremoto destroza su instalación submarina. La única salida posible implica caminar por el lecho marino, pero unas criaturas monstruosas acechan en la profundidad del océano. El nombre es otro. El nombre mmm, título amenaza en lo profundo. Jesus Christ. ¿Por qué no me pones el nombre en inglés, güey? El secreto del abismo, ¿te acuerdas, abismo? Bueno, buscar, amenaza en lo profundo Underwater se llama Underwater, así se llama, no, no no, lo encontré, pero me acordé Por eso no juego, no puedo jugar los juegos de terror No, Luisito, pero ese Soma, ese Soma tiene No es terror, es Sentirte acosado todo el tiempo, no hay un momento en el que puedas estar tranquilo Viste cuando decís, bueno, uff, voy a parar un toque para descansar, y no, vuelve otra vez otra buena era esa de tiburones, alerta en lo profundo. La, la que está en sí, eh, no trabaja el que trabaja en el castigador. Que La protagonista es una chica, pero está este chabón el castigador que no me voy a acordar el nombre. Tom Shane, Tom Shane. Creo. Me la pasé hablando hoy. Yo haría stream hablando, te lo juro. Lo decimos ustedes que no los puedo Uy, mira lo que es esto, papi. Me tengo que ir de acá, eh. Mis comentarios se wean, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Decime, decime, decime. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, un creeper. Y, y trabaja el... Creo que sí. Creo que sí, creo que sí, Luisito. Sí, sí, es esa. Sí, boludo. El coso está, el que se lo morfan, que, que se está acomodando ahí sentado y se le mete de la... Viste que había como un hoyo adentro de la estación donde vos podías sumergirte y sale de ahí, uy, uh, eso es fatal, güey. Yo le tengo mucho miedo a lo de abajo del agua, no iría nunca abajo del agua, jamás. ¿Qué hace de Nick Fury? Eh, sí. Dije que hablábamos de buenas pelis, In está... Sí, papá. Y allá que decís en series, está la otra. El. Me olvido de todo, boludo. ¿Dónde está esa película? No tengo que hacer trampa y leerla. El conjuro. Ahí la vi. <laughs> el conjuro, esa, sí, sí. Sí, sí, se lo morfa el mor... Sí, sí, como un compañero... Pará, como un compañero laburo mío, el visito, que se morfaba al morocho. <laughs> lo eh, envió la nueva del Conjuro ¿Dónde está mi bote? Ah, ok No estaba en bote Con razón El conjuro ¿Eras telasofóbico, Dutch? Wow Me mataste, bro What the... F what is that? ¿Qué es eso, Chester? ¿Qué es telasofóbico, ¿Qué sería? Muy buenas películas Las del conjuro Sí, bien. La 1 y la 2 Sobre todo La 2 es mi favorita Con la mon... ¿La 1 te gusta a vos, Lucky? ¿Cómo se llamaba la monja? Valok Val no me acuerdo ¡No subes! Me buguea Miedo al mar y las profundidades Terror, Chester Vos sabés que iba una peli a una pileta cuando era chico Íbamos a una pileta no... Nos mandaban y la pasábamos lindo, te digo la verdad Pero si no había nadie en la pileta no me metía Porque sentía que había algo en el fondo Sentía que si estaba nadando venía un tiburón, una ballena, una orca, no sé eh, Balak Balak, sí señor, que lo escribe la mina cuando, está, cuando entra en trance, que lo escribe en el libro Y se da cuenta después Balak Sí, es así Chester, tal cual La del diablo me obligó a hacerlo, es genial El diablo me obligó a hacerlo, no la vi No la vi No la vi, pa La otra Chester que no sé si, ya que decís sí que no te enteraste Me la va a dar el esqueleto No Que no te enteraste había remake La remake de Evil Dead, también está buena, eh la parte de la pintura boludo, yo no, a ver, más o menos sí, che, acaba a pasar algo por la situación. este chabón filma muy bien boludo esas escenas, es un especialista. Eh, la parte de la pintura es terrible, literalmente sí, yo también, la piel de gallina boludo. Como la, la otra noche antes de que entres vos, hubo un momento en el... en el Blair Witch que salté de la silla. Son esos momentos que saltabas de la silla. O es sea, como los ángeles tienen sus nombres, los demonios también y tienen sus jerarquías. Sí, señor. Sí, señor. Ojo que Luisito es especialista en algunos temas de estos, eh. Pero bueno, eh, Luisito la pegó, volviendo al tema. Mi película favorita es Halloween. La de Carpenter, obviamente. Fue como decir, wow. ¿Qué pasó acá? Ese chabón era... mi ídolo. <laughs> es, es difícil de explicar, pero era mi ídolo cuando era chico. Eh, no voy a entrar en detalle porque está Luke acá al lado mío, pero qué flash. No, no, no escuches, hijo. Sí. Miguelito. Miguelito, pa. Creeper. El Miguelito. Qué buena hombre. Y el Donald Presence, haciendo el doctor. Qué crack, boludo. Este chabón que pa descanse, eh, Donald Presence. Otro pero me parece, ¿no? No. Ya estoy esperando la nueva Half-Life. ¿What? Me mataste. ¿Huevo? ¿O van a hacer una serie una película? Eso ni me enteré, loco, y eso estoy informado, eh. Sí. ¡No saltó! ¡Lo juro que no saltó, eh! ¡Lo juro que no saltó! Boludo, estoy jugando y con la pantalla de pausa. <laughs> Qué desastre el stream de hoy, muchachos. Sabrán perdonarme, ¿eh? Hard Life Threat never released. Sí, dale, boludo. ¡No! ¡Mira quién está acá! El esqueleto. Con armadura. Fu no, un asalto, boludo. Me voy de acá. Me Pero el esqueleto de los cojones. No manches, me sigue persiguiendo porque es inalcanzable. Es, eh, no le podés ganar nunca. Sí, explotaba, me chupa un huevo. No, imposible, ese juego no va a salir nunca Chester y el día que lo saque Game New, no sé, boludo, se va a hacer una piscina de diamantes. <laughs> o no. Va, yo creo que ya la tiene, ¿no? Cuando una peli tiene un tiene un prota que es un asesino serial que nunca fue atrapado y dice va a salir en hechos reales, ahí sí me cago del miedo. Sí, pero igual, no, Halloween es insuperable. Es insuperable y aparte Michael Myers le gana a Jason porque Jason es un nene de mamá. Yo no, no me canso de repetirlo. Algunos entienden el chiste, otros no lo entienden. Seguramente Chester lo vaya a entender y Luisito, si sí, fanático de las de terror también. Jason. Que Michael Myers lo agarre y lo da vuelta con una media, Jason. Sí, claro. Pero loco, dejo sí, el juego claro, en un Mario suspenso. Usó cuchillo. En vez de eso, Jason usó hacha, y motosierra. Sí, pero no hay comparación, hijo. Eh, mira Chester, eh, tengo que serte sincero en este preciso momento. No recuerdo cómo mierda termina, te lo juro, boludo. Pero espera que me acomode, porque no te puedo leer y me pongo nervioso. Chicos, la, la Villa Gaming era menos 500, menos 900, ¿no? Y si eso es verdad, si sí le entiendo, es un nene de mamá, ¿claro? ¿Es un nene de mamá, papi? Mentira. Bueno, dale, no grites. Este lo defiende a Jason y grita, ¿no? Michael Myers, y ese hijo... Y ese hijo tú y yo no juega. Sí, ya lo bañé yo, papá Leatherface 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 Vida nueva y no me gustó mucho El conjuro 3, sí, Axel, estábamos hablando de eso Ya casi llego, Axel, me faltan 2.000 bloques de distancia Literal, Axel, no es que no quiere estar ahí Es que estaba a 10.000 bloques de distancia, papá Estoy llegando a Villa Gaming, te construiste tu casita y te hiciste algo hasta ahora Se nos hace el cohete para Ahora sí, ay, boludo. Sí, me acuerdo de llevar el enano de los cojones de ese todo el juego, boludo. Viste que lo hicieron en la vida real lo de lanzar el enano al espacio. Qué grande. Boludo. Hay gente que hay gente que es lo más grueso que existe. Me había olvidado de eso, Chester. Hace tanto que lo hice. ¿Onda qué pasó con el portal de la Alianza y más? Sí. Y chavito pedazo de medio hombre, ya está, ya está, ya está. no, no nos pongamos a la altura. Ya está bañado, lo bañé yo instantáneamente. Totalmente suspenso que lo deja de 2. Es que te digo la verdad, me volvió tan loco con los logros que realmente a lo último ya no lo estaba disfrutando, Chester. ¿Te acordás los gusanitos amarillos que había que matar no sé cuánta cantidad? Tuve que hacer un replay para matar esos gusanitos que me faltaban y dije, o oh, gusanito, no sé qué era. Fue ya como mi límite, boludo. Es más, de entrada, de entrada, fui por el logro del enano. Con el logro de la bala de plata. ¿Te acordás que usás una sola bala para romper el candado y después arreglatelas con la de, de gravedad? Por eso no lo disfruté, no lo no terminé disfrutando. Fue un, un sufrimiento. La nueva Leatherface me gustó porque refleja a mi gusto por lo que la sociedad es hoy en día con los celulares, las redes y la cancelación. Nos mató a todos. Puede ser, sí. A ver si hablamos de algunas pelis, hablemos de Shrek. No, nah, boludo. ¿Hace? Sí, está buena, Shrek. Está buena. Aguante Eddie Murphy, que está ahí. Eddie Murphy es crack A mí también me puso de más un obesivo, sí, boludo. Eh, totalmente. No lo terminé disfrutando. No lo terminé disfrutando. Para nada. Eh, pero sí hice una apreciación general del juego. Desde ese punto de vista sí lo disfruté. Lo, lo aproveché para jugarlo en vacaciones En un día de enero muy caluroso lo empecé y lo terminé 4 o 5 días después Ay boludo Bueno lo mismo como esto ya no lo estoy disfrutando Tengo que hacer algo para viajar rápido de casa a casa Notify Jonah ¿Qué haces brother? Se sé, también, Menancio, Muchísimas gracias por esos 10 meses como colaborador, brother. Qué crack. Qué crack. El maestro. ¿Qué pasa, brother? El enano se me caía del auto cada tanto que casi... Sí. Bueno, eso fue un dolor de huevos porque yo me había mandado reconfiado y de golpe miraba y el enano no estaba más. Un bajón. 518, esas son las coordenadas de tu casa, gracias, Elmer. merci, más o menos estaba ubicado, ¿viste? hace, sellona querido. ¿Qué pasa, loco? Ayer hicimos extracción, si no me equivoco, de cuatro maletines, muchachos, y matamos al químico. No se puede creer. Hay una buena peli, de hecho es una saga de tres pelis, se llama The Maze Runner. Si señor vi una, me faltan ver las otras. A mí me pasó lo mismo con el... con el pequeño midget. Gracias por ese follow a Jonah, bienvenido al stream. ¿Cómo estás, broercito? Te mando un abrazo grande y un saludo especial. 10 meses como colaborador. Gracias, Selmar, por eso, ¿eh? Hola, bro, ¿qué pasó? No sé qué pasó. ¿Qué haces, Jairo? ¿Cómo estás? A mí no me pasó nada, ¿y a vos? ¿Está todo bien, pa? Lo que no veo las reacciones, loco. No veo quién dejó los likes y eso. Ahí, Jairo. Jonah, gracias por ese like. Jairo, gracias por ese like. Pero no nos llevamos el arma, no importa. No importa. Tenemos jueves y sábado. Para la skin del, del químico y para terminar lo de los maletines, bro. Dejé a Axel en cerca de tu base, le dije que construyera lejos de los de Mayan, ahí te lo encargo. Dale. Que venga el admin, por favor. No te hagas problema, bro. Eh, jueves y sábado la destruimos. La hacemos bolsa. Vas a ver, la vamos a romper, Jonah. Aparte, loco, tampoco fue... A ver, nos mataron una vez, boludo. Y no fue por mi culpa, todo bien. Yo traté de marcar dónde estaba el enemigo, ahí caído, boludo. Tranqui, tranqui, va a estar, va a estar chetado, va a estar chetado. Cada vez más cerca de tu base, no, boludo. Llevo, Jairo es lo que decía la gente recién, boludo. Llevo 58 minutos de stream hablando y viajando a casa. Alucino. Alucino muchísimo y bienvenido sea esto así, facilongo y expuesto. Vale, ya entro, solo que me espere cinco días me No para llegar, si sí, yo también ya llevo tiempo sin entrar al Minecraft. Muchísimo tiempo. Estamos con seguidores. El sábado de la noche jugué en el río del el cártel, pa. Pero creo que vos estabas con una fiesta, si no me equivoco. ¿No? ¿Fue el día que estabas de fiesta, brother? Y tu hijo ¿en dónde está? Al lado mío está jugando Roblox. Está fan fanatizado con Roblox, brother. Le encanta. <laughs> al lado mío el <laughs> hijo de mí. Voy a entrar al cártel. Dale. Si entras al cártel yo voy a jugar un rato más y me paso un ratito al cártel para estar con vos, brother. Y te muestro la casa que le hice a Lucky. Dale. Pero quiero llegar a Villa Gaming para que el Elmer me dé el regalo que me dijo. Alessandro Quispe. ¿Así nomás, brother? Tu servidor. ¿Vos entrar a un, entras a un kiosco y decís un alfajor? Yo entro a un kiosco y digo buenas tardes. ¿Cómo te va, loco? ¿Todo bien? ¿Qué onda, amigo? Y me dice el kiosquero, ¿todo bien? Eh, bueno, me alegro, brother. Dios te bendiga. ¿Cuánto están los alfajores? Yo no entro en un stream. ¿Tu servidor? Ah, loco. No, no. Así no, brother. Estamos para, estamos para ponernos en contacto, charlar un poco. ¿Así no? Por lo menos conmigo no, hermano. Mm, bake. Vale. <laughs> bake. Pensé que ibas a cocinar un pastel, hermano. ¿Y qué será ese regalo? Ah, estoy yendo. What the fuck. Ten cuidado con esas personitas. Sí, es un servidor que es solo para seguidores, brother. Seguidores activos. O sea, si vos estás el seguidor, tenés que estar activo durante un tiempo. Cuando yo veo que interactúas con los streams, con las publicaciones de la página y todo, comentás, dejás un likeazo. Ahí recién te meto. Y te paso las reglas. Bien. Ahí vino el Oscar al real. ¿What fuck, Dice. ¿Y si? Sí? Yo estoy acostumbrado a saludar, hermano. No, no, no es así. Cuando lo voy a ver a Moreno no le digo Moab Nuclear, entro en un stream, Nuclear. No, pará. ¿Dónde está Tokio? ¿Tokio está acá? No, es que no es, por favor, es, 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 es la regla. Toda la gente que está jugando conmigo ahora, que dicho sea de paso, está casi lleno, son seguidores de la página que estuvieron activos en los streams y en las publicaciones del grupo. Sería injusto que cualquiera que llega de un momento a otro ya lo meta de entrada. No, no. Hay que hacerse seguidor de la página y ser activo. Cuando yo veo que están activos, entran. Una vez que, una vez que se da eso, también les paso el reglamento. Donde no cumplen una, una milésima del reglamento se van y no vuelven nunca más. Ya nos ha pasado, ¿eh? hay muchos que han venido y se fueron. Ahí voy, Jonah. Llego, me da el regalo Toki Y me voy un ratito con vos No lo puedo Bienvenido a la familia nu no, brother Pero tenés que ser Tenés que estar activo, brother Tenés que estar activo Yo creo que el... El viernes jugamos de vuelta a Minecraft Tenés, de acá hasta el viernes Para demostrar que realmente Vas a apoyar Con ese likeazo Con ese comentario Es así, bro Nos manejamos así de hecho estaba el admin recién acá en el chat. Él te lo puede decir también. El Yannoub. Es administrador de... y moderador. Es gente que me ha ayudado a denunciar. A denunciar. Gente que ha venido a molestar. Y se ha ido. Chavo, hasta la vista, brother. Vuela alto, chabón. Spider-Man, cobra, pasa coordenadas. Roger, pasa coordenadas. No, Jonah, no, no, no. Dale, Alessandro. Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga y te dé el triple de lo que vos me decías a mí, hermanito. ¿Dale? Muchita, muchita suerte en tu vida. Uy, oh, ahí debe haber una, una cueva chetada. Trataremos de recuperar tus cosas. Boludo, si tengo un bote, ¿por qué no lo usas? Alessandro Quispe reaccionó a tu stream Muchas gracias Y Alessandro Quispe, bienvenido a la familia no Muchas gracias por ese follow, brother No, por estrellas no, yo no Te debo el bailongo ese, pa No es cierto Cagó el cobra, les dije que es difícil ¿Qué le pasó al cobra, boludo? ¿Qué le pasó? Loco, lo que cuesta volver a casa A la Villa Gaming Menos 500, menos 900, menos 500, menos 900, menos 500, menos 900. A mí se me lagueó por eso. Lee el chat y sabrás. Oh, ¿Cuál chat? Ya llegué, siu. <laughs> ha sufrido los efectos del Wither, ahora sí. Eso lo escribió él, boludo. Eso lo, lo, lo escribió él, papá. Ya andan invocando, güey. ¿Qué necesidad, chavales? ¿Qué necesidad, chavales? Somos felices así, en paz y en armonía. Uy, uh, el Lucky está full, Ok. Pero ¿qué estás haciendo? Gracias. Bien. Vamos para arriba, vamos para arriba. Voy para Villa Gaming, eso es lo que quiero lograr. Estamos a punto de llegar, cabrón. Grande el a loco. Diez meses como colaborador, impresionante. Estábamos hablando de películas como locos, eh. Creo que nunca hablamos en un stream tanto de películas como en el stream de hoy, chicos. ¡Juan David Solitario Flow! Muchas gracias, mi hermano, por ese likeazo de siempre. Espero que estés muy bien y que estés teniendo un día épico, brother. Muchas gracias, loco. Muchas gracias, brother. Acá charlando con la gente. Hoy, la verdad que ha sido un stream para charlar. Hemos hablado, parloteado. Impresionante. Casi me estoy quedando mudo. Mirá lo que te digo, que voy a hacer una pequeña pausa para tomar algo. No sé por qué... ¡No me da la garganta ya! ¡Estoy como loro con la lengua seca! El Juan David, qué grande. Siempre viene, ¿eh? Siempre viene el Juan David. Un crack. Negativas. Y... llano Campo reaccionó a tu stream. ¡Qué buena onda, loco! Gracias por ese likeazo, Yan. El llano Campo. Es el segundo Yan que tenemos en... En los seguidores, ¿eh? ¿Qué pasa, loco? Positivas entonces. Muchísimas gracias por ese likeazo, brother. Hace unos segundos. No me notificó el software. ¿Qué le pasa a esta. A esta cosa? Ahí va, ahora sí. 5.000 50, mil años más 30. Pero se queda pegado el teclado, cabrón. Mira, mira, mira. Vamos, ahí va. ADL, empezó a seguir a la página. Muchísimas gracias, ADL. Bienvenida a la familia. Bienvenide a la familia nu Porque no sé, ADL, no tanto que digamos. Wow, loco, todavía estoy. Loco, les cuento que el viaje por agua es lento, pero bueno, vas por agua derecho. No hace falta mucho más. Ay. Eh, una hora y siete volviendo a casa llego. Está bien que entre que agregué a uno, agregué a otro, bueno. Pero, a ver, fue una hora viajando. Ay, están hablando como locos los chicos. Yo no puedo hablar. O hablo por el chat o juego. Y con las elitras es más divertido. Sí, ya sé, boludo. Yo sabía que me lo ibas a decir porque yo te dije que no las quería usar. Sabía que me lo ibas a echar en cara, Jairo. <laughs> dije, el Jairo va a venirme a decir claro con las elitras. No, no, totalmente de acuerdo, pero sigo siendo fiel a la caminata y a navegar. Es bien de viejo choto lo mío, vos lo sabés. Javi, esto. Para, hijo, para que el bote. Ahora sí, a ver. Mirá. Escuchame una cosa: guardalo ese porque tiene buena pinta. ¿Sí? Ah, es otro mapa. Del de Oleadas de Zombies, ¿no? Sí. Me gusta, mira. me gusta. No sé. Épico. Eh, me gusta. Eh, uh, ¿where am I.? Where is, what, what is this? Jesus Christ. What is this? jaja. Ja. Sí, claro, yo sabía. El Jairo me lo va a echar en cara. Me ofreció a él y tras todo el tiempo y yo le dije, no, brother. Es mucho mejor así. Mentira, pa, con la Z dos minutos, pero ya fue. Espero que no lo invoquen cerca de mi base. No, restore backup. Cualquier boludez, restore backup. Esas cosas no están permitidas si lo saben. Eh, Algo no me cierra, loco. Algo no me cierra porque debería vislumbrarse algo de la casa y sin embargo no. Menos 530 y pico, 900, menos 900 y algo. Re, re que la tenía clara. Menos 530 y pico, menos 900 y algo. El, el sabiondo, eh. A ver, what the fuck. ¿Algún buen hombre que me pase las coordenadas de mi casa, papi? porque debería estar en casa y no lo estoy. Ah, son positivas, boludo, no me no, por favor, me había olvidado de ese detalle. Bueno, me se grafteo. Yo espera, Menú. ¿Dónde estás, boludo? ¿Estás acá? Estoy yendo a Villa Gaming. Esperen ahí llego 500 y 900 ambos positivos no me falta una banda entonces boludo qué locura no no sé cuándo voy a volver a la, casa, a la otra casa eh, te digo la verdad o sea hoy hago una visita pero ya después me vuelvo y voy a estar allá un tiempo encima con todo lo que tengo que construir eh, básicamente lo primero que quiero hacer es una casa igual a la que tengo en la otra semilla ahí en el bordecito del agua que tenga los, los muellecitos para estacionar mis barquitos. Voy por esa, ¿ok? Ay, boludo, qué, qué difícil. ¿Otra aldea? Ah, no. Sí, me vas a dar unas dos flechas, pero te va a caber porque desaparezco, papi. Loco, acá se me queda pegado el teclado y soy boleta, eh. Mira las montañas nevadas. La que falta es hundirme en las 9. F gordísima, pa. Para que nos quede un rato para jugar junto ahí. ¿Cuánto llevo? Bueno, llevo una hora diez, no. 50 minutos vamos a estar ahí, papu. Estás vos tranqui. Sí, boludo, es muy lejos. Tendría que haberme concentrado en viajar rápidamente y no hablar tanto. Pero bueno, todo no se puede, loco. Todo no se puede, pa. Así que, ¿qué onda, chaval? ¿Vas a entrar al del cartel, brother? ¿Vas a hacer algo en tu casa? ¿Qué onda? ¿O solamente para saludarnos y vernos la cara ahí en el juego? Que eso también es válido, ¿eh? Eso también es válido, ¿pa? ¿Se escuchan Phantom o soy yo? Los escuché, vos sabés. Pero. No llevo tanto tiempo sin dormir. No sé. Esqueleto disparado, Rey Cobra. El rey cobra haciendo de las suyas como siempre, güey. Al chile, pa, me da lástima a mi casa a comparación de la tuya. ¿De qué hablas, boludo? Si está épica tu casa. Es una obra de arte lo tuyo, boludo. ¿De qué estás hablando, Jonah? No mames, cabrón. Alta mansión, encima toda de madera sólida, bro, lo siento, voy a poner a cargar el teléfono. Laderson, ¿no te hagas problema, loco? ¿Pudiste jugar algo? ¿Pudiste jugar algo, gamer? Decime. ¿Entraste, hablaste con los chicos, saludaste? ¿Se conocieron? El viernes jugamos de vuelta a Minecraft. Mañana se juega DMZ, el miércoles jugamos Roblox con Lucky. Y si de edad podemos jugar con seguidores un rato también en Minecraft o Roblox. Y el jueves tenemos día de DMZ, de vuelta va a estar épico con el Johnny, con Luisito, a por el maletín. Dale, Gladerson, te mando un abrazo grande, hermano. Gracias por pasar, por dejar ese follow, por entrar al río a jugar. Nos alegra tenerte con nosotros, brorecito. Que tengas un lindo día, que lo termines bien. Parece letras chinas, dice. Guata, 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 Daniela Acevedo, muchísimas gracias por ese likeazo. caso. Me encanta cuando hablan en el chat a full. Es algo que disfruto mucho. Están ahí, pa, vamos, venimos, llevamos. Vos me sacaste diamante ladrón, te la voy a dar. Por eso desa desactivo el fuego, amigo. Gracias Daniela por ese like. Muchísimas gracias. Bienvenida al stream. Otra vez se queda pegado el, la tecla. ¡Muy positivo, güey! Positivo, positivo. I'm going home. Mira qué lindo, mira qué lindo. El amanecer en Minecraft. Es hermoso, boludo. Es hermoso. Me encanta. Este juego nos dio paz. La cima de Lucky ahora se reenganchó con el Roblox. Y ¿Están los tiracos limpios ahí? A los tiracos limpios está. Estoy llegando, brother. Cada vez más cerca, sí, señor. Estoy llegando, Oscar. Ya casi. Ya casi. Ay, qué viaje del orto, Jairo. Vos, que sos de Argentina, vas a entender cuando digo qué viaje del orto. Ay, por favor. Pero bueno, por agua está chetado, ¿eh? Tendría que haber hecho, tendríamos que haberlo hecho más así la, la otra vez. Ah, ok, ok. Es que yo estoy yendo para Villa Gaming, Dream, Oscar. Porque me dijo Elmer que tiene un regalo. Quiero ver cuál es el regalo, quiero saludar a los chicos, verlos, que hace un montón que no los veo en el juego. Y me voy a ir con el zona un ratito. Imagínate el mío, casi me caigo siete veces en Mega Cueva. Ni balde tenía. Bajo pa. Bajo nazo. Ahora sí, muchachos. Ahora sí, chicos. Ahora sí. Llegamos casi a Villa Gaming. No lo puedo creer. Mirá, ni aunque entre ya en el leto a jugar y me diga, no ¿volvés a buscarme para ir? No, no vuelvo. Hoy no vuelvo. Mañana será otro día en Minecraft, pero hoy no vuelvo más. Bro, ¿estás bajo tierra? No sé quién me habla. Me parece que me robaron mi regalo del Toki. No, dale, boludo. Dejen... ¿Qué pasó? Diego Manuel, gracias por hacer likeazo, brother. Muchísimas gracias por esa, por esa reacción. Gracias por pasar, gracias por estar. Ya veo mi casa allá arriba. Vámonos, vámonos. Vámonos, ya veo mi casucha, ya no lo puedo creer. Volviendo a Villa Gaming, otra vez. ¡Allá está mi casa! ¡I can't believe this! ¡I can't believe it! Ya lo veremos. Ah, no sé, ¿lo vas a acusar a Toki de robar algo para regalármelo a mí? No, va a ser tan trucho el güey. ¿Quién está allá? Ahí está, ahí está, ahí está. está. Yanum, ¿no? No, Dream, ahí está, ahí está el Oscar, eh Oscar, ¿qué haces, papá? Tanto tiempo, boludo, tanto tiempo. ¡Qué grande, Oscar! Hace un montón que no los veo, chicos, me la pasé allá en el, en el fin del mundo. A ver quién más está. No sé quién te dio en negativo, no lo sé, yo no me acordaba. Luis Ángel, muchísimas gracias por ese likeazo, brother. Se agradece mucho, loco. Mira, los carcitos, los carcitos. Estoy en casa, estoy en casa. Ahí está Toki. <laughs> Qué grande. ¿Quién más está, boludo? ¿Quién más está? No, este progresó, ¿eh? Mira cómo progresó. El Roger era este, ¿no? Esta es la casa de Roger. Sí, señor. Mira cómo evolucionó el Roger, papi. Mira cómo evolucionó Roger, muchachos. ¿Qué haces, Toki? Volvimos a Villa Gaming. Confetti de cobra. Hola Luis Ángel, ¿cómo estás, brother? Que tengas una buena tarde. Muchísimas gracias por ese like. Ok, veamos. Mi casita, no lo puedo creer. Mis perritos, ¿cómo andan? Todas mis cosas, loco. ¿Qué recuerdos? ¿Qué pasa, loco? Uh, chetadísimo, chetado. A ver, según. No, manches. No, man... no tengo más lugar. No tengo más lugar, güey. Eh... Muchísimas gracias, pa. Impresionante. ¿Vos qué decís, Jairo? Yo no. El Jairo dice: me lo ha a mí. Muchísimas gracias, Toki. Te pasaste, loco. La espada, está La espada está chetadísima. El hacha está chetada. Qué bailecito, ¿eh? Me dio este aspecto igneo Ahí voy a darte mi regalo. Dale, pa. José Montiel, gracias por ese likeazo. Faltan dos para las 30. ¿Te toque poner los vidrios, pa? A ver. Te debo los vidrios, loco. La cabeza del dragón me regaló, no me lo creo. No me había dado cuenta, o te vaya el otro. No, no, entra y dame el regalo y ahí me voy. Eh, no me había dado cuenta, me acabo de dar cuenta ahora, Elmer. Qué paquete que soy, loco. Por eso me dicen el nube, Elmer. Muchísimas gracias, hermano. Te lo agradezco con el alma y con el corazón. Ya me aburrí. Estás viniendo. Yo también me alegro de verlos. Qué alegría verlos. ¿Dónde andan? Tengo que ir a... a terminar esto de los vídeos que le prometí. ya me voy con el te Tenía una cabeza de dragón. Dutch, te dejo, me hacen una gracias por el stream de películas. <laughs> Épico, Chester. Un abrazo grande y buen provecho, hermanito, ¿vale? Se te quiere mucho, Chester. Me, me alegra haberte visto por acá, brother. Me alegra mucho. Come rico, brothercito. Y disfrutar, ¿vale? Nos vemos mañana, si Dios quiere. Te invito a pasar que jugamos DMZ con invitado especial. Con un streamer de Inglaterra, con el Mr. Fauci. Dale, Chester. Estás invitado. Denis Cortés, hola señor Noob, es mi primer directo que veo. Me manda saludos, por supuesto. Denis Cortés, te mandamos un abrazo grande y esperamos que estés, esperemos que estés teniendo una tarde épica. ¡Chao, Chester! Denis Cortés, por cierto, está buena la imagen. Acá a mi hijo Lucky le encanta Mycrack. Es un crack el Mycrack. Uno de los pocos que se merece todo el éxito que ha tenido. Es un chabón sincero, fresco, sano y divertido. El Minecraft. ¿El Minecraft es un crack? Así nomás. ¿O no? Un saludo especial para Denis Cortés, Lucky, que es fanática de Minecraft, aparentemente. ¿Sí? ¿What a? Y muchísimas gracias por ese likeazo. Nos dejó un like también. Qué buena onda. Va a terminar de ponerle los, los faroles al Toki, los vidrios. Y me voy con Jonapa. Esperando que entre Jairo, ¿no? Uh, Jairo también me quiere dar un regalo. Estoy de parabienes hoy, chicos. ¡Ay, qué bronquitis! Perdón, eh, perdón. Estoy loco a veces. Ya está, se va. Ya valió madre el vidrio. ¡Ay! Le puse escalera y no pude iluminar. Adiós. No. ¿Qué pasó, Cobra? Nos vemos, brother. Señor, ¿cómo escuchas, ¿Es argentino? Sí, Denis. Soy argentino. Eh, ¡Nos vemos, Cobrita! Que tengas una tarde épica. Qué tristeza que estuviste tan poco, pa. ¿Mataste al Wither o no? ¿Qué pasó? ¡Ey! Mirá quién está acá. <laughs> hace, Jairo, querido? Hace <laughs> una banda que no nos vemos en el de seguidores, ¿eh? ¿Qué me regaló Jairo? Cuídate, nos vemos el miércoles. Dale, cobra. El miércoles jugamos eh, Roblox. No, las élites encantadas, Luki. Con irrompible y reparación. Yo soy mexicana, dice Denis. Bueno, me alegra. Acá estoy con muchos mexicanos que me hacen el aguante y me han hecho mucho más el aguante que los argentinos. No, te pasaste, boludo. Te pasaste, bro. Los dos se pasaron. No, por eso, a ver. Hoy me agarraron de humor. Con todos estos regalos les aviso. Cobra, tenés un restore backup libre. Cuando quieras, Jairo, Elmer, tienen restore backup libre. Si pasa algo, traten de ponerse de acuerdo entre ustedes. Y me dicen, Noob, tenés que hacernos un restore backup a tal día, a tal hora. Y se los hago. Se lo han ganado. Señor Noob, usted no ganó. ¿Por qué? Ah, por así, ya sé. No, pero fue una, fue una competencia sana. Yo la verdad te digo, mira, eh, todo, todo más que bien. Todo más que bien, te digo la verdad. No pasa nada. Fue un partido de fútbol, nada más. Nada más que eso. Supongo que decís por el mundial, México-Argentina. Dale, yo igual ya perdí todas mis cosas. Bueno, no sé. Hablemos. Se lo han ganado, chicos, se lo han ganado. Realmente Jairo y Elmer se han pasado con los regalos de una manera alucinante. ¿Puedo construir abajo de aquí, Noob? Sí, por supuesto, por eso la pensé así, para que tenga una parte abajo y se pueda extender. Tanto para abajo como para arriba, ¿no? Yo nada más te regalo esto, pa, Y espero que te guste y que lo disfrutes. Le, traté de ponerle un poquito mi estilo. Acá te la dejo. Te debía los vidrios. Está bueno que el farol ilumine y no invada el espacio. No te preocupes por mí. Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Si el pozo se secó y el canero ya murió. Pero aquí no hay novedad. <laughs> es una canción. Está épico. Gracias por la canción. Está épica, Denis me quedé congelado y cuando me descongelé me caí el vacío. Nah, me encanta, bro. Gracias de nada, papi. Gracias a vos. Acaba esto. Papá. Voy a pelar así. Y acaba esto. Esto va a ir así, chicos. Eh, me voy a retirar de acá un ratito. Eh. Me voy a retirar de acá un ratito y me voy a ir a ver a Jonah. Sepan disculpar. A ver qué día entro. El miércoles te digo, cobra Roblox primero y después Minecraft con seguidores un rato. Sepanlo. Me voy a visitar a mi bro Jonah. Nos vemos. Gracias por los increíbles... Regalos, la verdad que se pasaron. Lo de Jairo es, es increíble, lo de Elmer también. ¿Puedes ver mi casa? Claro que sí, vamos a ver la casa del cobra. Antes de cerrar vemos la casa del cobrita, a ver qué tal. Y mi tumba. ¡Ah, cierto que subieron el... Ahí lo vi, boludo, me cae la risa con esos locos que se pasaron, eh. Son terribles. Son terribles con la tumba que le hicieron al, al cobra. Para consolarme un poco. ¡Oh, casi caigo porque se me metió el toque adelante, wey! Move aside, move Moverside, Denis Cortés Muchísimas gracias, eh Primera vez que te veo por acá, una alegría Te invito a seguir a la página Si realmente te gusta Minecraft Te gusta Worldzone, Call of Duty Roblox Call of Beauty Mobile, a ver la casa del Cobra <coughs> A ver, esto es Es, 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 wow 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 Está chetada, ¿no? L lástima esto, Cobra, que es un peligro, boludo No se puede apreciar Tratar de hacerle una base o algo a la casa. Eh, hay que ir muy lejos para verla. Mira lo que es esto, boludo. Es un edificio, ¿no? ¿Esto no es una casa, loco? ¿Es un edificio? <laughs> sí, de todo un poco. Jugamos Minecraft, Roblox, Warzone 2, eh, Call of Duty Mobile. Ahí voy, chicos. Ahí voy a ver la tumba. Mira lo que es la casa del cobra, Luki. ¿Tenés? No, no, no puede. Luki está preocupado. WTF, qué mala suerte. Muchísimas gracias por ese follow, Denis. Bienvenida a la familia Nu. Mira lo que se hizo. Es el, un edificio, boludo. Es, re, es de locos. Guarda el zombie, papá. Mira la facha de Roger, papá. ¿Qué hace Roger? Mira la facha de Roger. Qué crack. Es todo. están chetadísimos, Mira el Roger. ¿Qué hace Roger? ¿Cómo estás, papá? Qué grande. Toki yo lo había visto. Acá está la tumba de vamos. Llegamos a las 30 reacciones. Primera vez en stream. La estoy viendo de frente. Cobra, ¿cómo es de frente, boludo? ¿Así? ¿Qué querés? Si tuviera fuerzas artificiales los tiro, pero no, pero no los tengo. ¿Qué pasó, boludo? No sé. Aldeano zombie, detectado. Y la tumba. ¿Los, lo, las letras japonesas. Déjame en paz. Cojones. Sí. Chao. A ver, las letras japonesas primero. Después, fuiste un guerrero... Formidable, debe ser, grande rey, descansa en paz, rey cora, intentaste salvar a Jairo, pero moriste en el intento, con honor hasta el final mi camarada. Le quería poner un faro en la cima, hay que buscarlo. El otro día alguien, yo vi el templo y creo que alguien sacó captura, así que. Ah no, vos es el, el faro, boludo. Yo estaba hablando de la interna marina, cualquiera, estoy en otra. en otra sintonía. ¿Quién está acá? Fabri, ¿no? Eh, acá está la casa de Fabri, ¿no? Yo también soy noob Sí, yo también Soy noob y no tan noob, ¿eh? Pero me gustó el nombre, el noob ¿No estaba Fabri acá, chicos? Están los aldeanos Ok, ahora sí me voy a ir, perdonen Pero fue todo un fracaso Morí, perdí todo Qué pena, loco Run run, hola run run, run run, como quieras. Me voy con Jonah, me voy con Jonah. Cobra, me prestas la cama. Hola run run, ¿cómo estás? Bienvenido al stream, bienvenido al stream. Una pausa y ahora volvemos. Digo ponlo que más quiera llevar mi caballo No, 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 llevar mi caballo no voy a salir pa Me ha cambiado de real Solo dormí en tu cama cobra Eso Ahí vengo, una pequeña pausa ¿Puedo jugar contigo? Digo Manuel, gracias por ese eh, Épico este, eh, Es un real para seguidores Run Run Es un real para seguidores A que te vas del real, perdón Si, sí, por ahora me voy, quiero ver si está mi brother Jonah Que sí está acá chicos una pequeña pausa es, es rían de seguidores eh, perdón no llega a ver tu nombre te pido disculpas run 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 <laughs> run de seguidores activos si sos seguidor de la página y estás activo en la página reaccionando a los stream comentando publicando tus capturas de minecraft en el grupo del noob reaccionando a las publicaciones del grupo del noob esos son los que juegan en el río de seguidores ¿no? Por eso es el real de ciberes activos. Ahí vengo, una pequeña pausa, chicos. Bien. Pausa relajante, ya lo dijiste Diego Manuel, gracias por ese likeazo. Yacer Castro, gracias por ese likeazo. Yacer Celedón, gracias por ese likeazo, brother. Giacomo Lazario Mori Gutiérrez. Muchísimas gracias por ese like, brother. Eh, viene el mal momento. No, ya como para nada. Primero, gracias por ese like. Dime qué ejercicios y cuántos pa yo hago lo que me dicen los streamers. No, para nada. Si querés hacer algo y ayudarme, déjame un follow. Ese sería un buen ejercicio. A ver si John está en su casa. No sé si está... ¿Cómo se llama? Denise. Este es el otro Riyadh, Denise. El, el Riyadh donde... Este me está lleno. Acá no puede entrar más nadie porque se llenó. Esta es mi otra casita. Quiero ir a ver a mi hermano Jonah. ¿Ah, vos viste la casa, Lucky? La casa que te dice. La tengo que terminar. Mira. Estoy sin nada, por mí es un World Vine por bronce y encontré oro. Pero no te voy a hacer, un, uh, no te voy a hacer, eh, hacer un ejercicio, pa? Para nada. No es la intención. Es como el que viene y dice, oye, te dono 30 estrellas si terminas el galaxian en 30 segundos. No, no va a pasar. Jamás. Esto está mal. Dale pan y moda. Disfrutar el stream. <laughs> Dios te bendiga, hermano. ¿No te importa? Sí. ¿Qué te parece la casa? Sí. ¿Te gusta? Sí. Voy a ir a buscar a Jonah. Tenés un faro acá al lado que te va a activar eh, velocidad, ¿sabes? Sí. Tenés lugar de guardacosas acá. Tenés lugar de guardacosas acá abajo también. Te hice acá. Tingy. Tenés salida. Hay salida por abajo también. O sea, vos salís de la casa por acá. Venís por acá. Y decís, muy afuera. Tenés otro lugar por acá. Mirá lo que es esto. Con un balconcito. Mirá. ¿Te gusta? Bien, y ahora voy a hacer otro faro. Me, mandan, me andan diciendo el Dream las élitras. Es que quería hacer ejercicio, pa. ¿Qué ejercicio te gusta hacer? ¿Flexiones de brazos, abdominales? A ver dónde está Jonah? Debe estar en su casa, Jonah. Jonah, ¿estás en tu casa? Quiero ir a verlo. Y está, una vez que salís del rango de ese faro, entras en el rango de mi faro. Y seguís teniendo velocidad. Yo creo que está en su casa Así que voy a ir para allá El único juego para mí difícil es El Agua el Cabeza de gusano Ah, sí Sí Es difícil, papi No, que no me lleve Sí, bro, ando picando no me... ¿Para que me llevo las herramientas, Yona? Me llevo las herramientas Para picar un rato con mi hermano, Yona Abdominal peso muerto Lagartija, plancha de diamante Y plancha con puños si querés hacer 10 abdominales y eso te hace feliz, no hay ningún problema. Pero por mí, pa, todo bien, hermano. La pala chetada. Y los picos. No, lo tengo de recuerdo, hijo, lo tengo de recuerdo. ¿Quieren que les ayude? Si tenés ganas, métete. Me alegro mucho, ya como me alegro mucho, brother. Vamos a ver al Jonah, a ver qué tal. Mirá, 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 una Ferrari, boludo. Es picardo. Y acá está el otro faro todavía. Pero creo que tenía. Yo hago table y aguanto 1.30 segundos. Yo no hago nada, chicos. Yo me siento acá a jugar. Lo único que corro es el colectivo a la mañana. Yo, yo puedo correr casi 3 kilómetros. Lucky corre y Lucky juega al básquet. Mi hijo sí, pero yo no. Yo casi puedo correr. Yo, yo puedo correr 3 kilómetros y medio. Tranquilamente. Tranquilamente. Te daría estrellas, pero hice un evento donando streamers y me quedé misionado. Dale, no pasa nada, pa. Mira quién está ahí arriba. Mira quién está acá arriba, loco. Mira quién está acá. ¿Cuánto tiempo sin verlo a este chabón acá? ¿Qué haces, papá? ¿Qué crack? ¿Qué crack el Jonah? <coughs> El laburito este que hay que hacer acá Jona querido, por favor, eh. La locura que tiene este muchacho acá abajo. No sé cuándo lo vamos a terminar. No pasa nada, ya como... Sí, mira. Estar en contacto con la gente, charlar con la gente, que pasen, dejen su like, hablemos. Pone bueno, pone. ¿Qué opinan de los peruanos pa? <coughs> ¿Qué opino de los peruanos pa? son hermanos latinoamericanos como todos los latinoamericanos. Eso opino, somos todos hermanos y somos todos iguales. Tanto ellos como en Chile, como en México, como en Bolivia, somos todos hermanos, brother. Eso es lo que opino. <coughs> España. Somos todos hermanos y somos todos iguales. España. Esa es mi opinión. Uruguay. Sí. Si querés ayudar, Jairo, bienvenido sea, no hay ningún problema. Yo voy a ayudar a mi brother un rato y en un ratito me voy a ir a cenar, creo. Pero que los chilenos, los los argentinos, los problemas contra el Reino Unido. Sin rencores, brother, sin rencores. Vivir la vida con rencor, con odio, no, no tiene sentido. Yo antes pensaba así, pero ahora no. Dejé de pensar así. La vida me enseñó a no pensar así, brother. ¿Te enfermas? Ya está, fueron momentos difíciles. Pero son momentos que ya superamos, brother. Son momentos que ya superamos. Ya está, nosotros somos nosotros y ellos son ellos y algún día tendremos suerte, creo yo. Ojalá las cosas cambien. Conseguir gente honesta que gobierne el país y que nos lleve adelante, hermano. Tranqui, ya como tranqui. El proyecto del John acá abajo, Dios mío, es algo impresionante. Un zoológico de mobs, hay acá abajo. Los chilenos me quitaron a Tika y Kiki, y los chilenos le vendieron contra Brasil y Reino Unido, bro. Vos sabes mucho de historia, hermano, yo no sé tanto, hermano. Yo prefiero tema política no tocarlo, ¿vos ¿sabes? Porque siempre el en que se siente herido Con los amigos nunca hay que hablar Ni de fútbol, ni de política, ni de religión ¿Qué, Luqui? ¿Cómo? No, 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 no No, no, de política no. Ah, ok ¿Quién es hincha de Biden o de Trump? ¿Quién es hincha de Biden o de Trump? Dice Luqui, Dios mío ¿Para cuándo la TNT para acabar rápido? Ya se probó eso, Jonah? Ya usaron TNT. Usaron TNT y... No, no era tan viable, papi, ¿eh? De hecho, por eso el Jairo es esa granja. Tiene toneladas de pólvora. Esto es, esto es un evento más... Como aquella vez que secamos el templo, brother. Ya bro. A ver, ya como. Ahí hay el Luke y me va leyendo los mensajes del stream. Así puedo charlar con ustedes más fácil y jugar. El Jairo y el Toki estuvieron laburando con pólvora una banda. Y no funcionó, Jonah, te lo juro. Se tardaba igual, pa. Pasa que es una locura lo que quiere hacer este vato acá. ¡Es una locura, brother! Lo ves de lejos y decís, ¿what? Te lo juro, eh. Yo quisiera vengarme de lo... No, 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 no está bueno, brother, no está bueno, dale. Te va a hacer mal y le hace mal al stream y Facebook te puede bañar por esos comentarios, pa. Te lo juro. Tranqui. Uy, está todo lleno acá, eh. Ahí va. El señor Adoquín. Y esto de todo un poco. Cuatro espectadores, épico, me gusta, cuatro espectadores está muy bien. Si llegamos a los siete sí. si llegamos a los diez haces el stream a medianoche. no sé, igual vendió armas a los bolivianos en la guerra de Bolivia, vendían en la guerra del Pacífico y les dio armamento Bueno como te digo vos sabes mucho pero yo hay temas que con los amigos trato de no tocarlos como te digo Ni política ni religión ni fútbol. football. De de eh, sí. Siempre apoyando el stream. Siempre apoyando el bot de chat. Así, así. Like, follow, share, o active cuando el comando notify. En el chat, gracias por acompañarme. Claro que sí. Claro que sí. Estamos para eso. Eh, la verdad que hoy la, la gran me pasé gran parte del stream hablando con la gente. Gran parte ah, del stream hablando. Ya de muchísimas gracias, como Muchísimas gracias por ese notify, ese follow ayer. Te agradezco, brother. Te lo agradezco con el corazón. Te invito también a pasar mañana, Jacob, como que vamos a estar jugando DMZ en Warzone 2. Con mi brother Luisito y. Y va a estar chetado. Va a estar chetadísimo. Hey, ¿Y Jonah? No, Jonah, eh, Jonah creo que puede. Jueves y sábado. Jueves y sábado jugamos Jonah y Luis. Mañana vamos a jugar Mr. Fuji y Luisito. Dale, bro, ahí estaré. Y se pone lindo, eh. Estamos jugando, estamos jugando todas las partidas a extraer el maletín de armamento para hacerlo bien picante con el Sugar nut ahí de por medio. Ayer nos sacamos cuatro maletines. ¿Qué, salsa, Eh, Más o menos, sí. Sí, se puso picante con el sugar. Vengo de una rompedura de relación. Uy, pasó una vez que vino alguien con eso. Contá, contá qué te pasó, brother. Contá. Mira, me quedan 20 minutos de stream. Contanos qué te pasó a todos. Ahí vino mamá, hijo. Hola, bonita. ¿Cómo estás? Te estaba esperando desesperado el chico. ¿Todo bien? Sí. Ahora hablamos. Sí, eh... Ya, como... Pero es como te decía, ya como... Es como te decía, no te conviene. No te conviene, brother. Si venís de una rompedura de, de relación, yo te voy a dar un consejo. Yo te voy a dar un consejo. Olvídate. Olvídate y mirá hacia adelante, porque así como vos estás hablando, vas a estar mirando siempre hacia atrás. Y todo bien lo que estás diciendo, pero todo ese desarrollo personal, el cimiento fundamental para mantenerlo, para tener donde apoyarte y de dónde avanzar, es mirar hacia adelante. No mires hacia atrás, olvídate, no sacate la palabra venganza de la cabeza, mirá hacia adelante. ¿Qué, Luqui? Ayer el Yuga no me compró placa, sí, yo estuve. Fue tipo, ¿dónde está? ¿Dónde está, dónde está? Ok, si no viene voy a la tienda. Y va a la tienda de Jonah y el Yuga estaba ahí, boludo. ¿Lo estaba esperando? <laughs> Nada como mi atención. Se aburrió y buscó otro. Ahora haré que cerrar. No, no te conviene, no te conviene, no vivas así. Giuseppe. Ya como. Ya como. Mirá hacia adelante. Mirá hacia adelante. Todo eso va a nublar tu evolución. Vos estás hablando de... Desarrollo personal. El desarrollo personal es mirar hacia adelante. Y eso, mirá, tengo experiencia en eso. ¿eh? La venganza no te va a llevar a nada. Si querés escuchar mi consejo, es ese. Nada. No nos conocemos, no sabemos quién somos. Ni vos sabés quién soy yo, ni yo sé quién sos vos. Pero... De nada, hermano. Pero si sí, hay algo que te puedo decir porque a mí me pasó, hermano. Es mirar hacia adelante. Olvídate, pasó lo que pasó, ya está. Listo. ¿Ya está? Ya yo veo el telematch y me ayuda en todo. Yo veo telematch. Pero es lo que te digo yo, hermano. Es lo que te digo yo. Trata de pensar así. Sé que por momentos es difícil porque uno se nubla. Hay situaciones en la vida que hacen que vos estés nublado. Y las nubes, las nubes, te nublan la mente también. Y se empiezan a generar ideas que no son buenas para tu... Para tu persona. Voy a estar hablando de desarrollo personal. Olvídate y mira hacia adelante, pa. Es un consejo sano. Vas a ver como un día vas a decir, che, pero estoy bien así. No estoy atado a nadie, estoy libre. Hago lo que quiero, voy a donde quiero. Vas a decir, la verdad es que al pedo. Acordate de mis palabras, brother no te estoy obligando ni nada, ¿eh? Es un comentario al pasar basado en lo que a mí ya me pasó. Nada más que eso, pa. Somos hermanos en todo, pa. Siempre los apoyamos para seguir haciendo ejercicio. ¡Vamos, papá! <laughs> ¡Qué grande, qué grande! ¡Qué grande, pa! Bueno, espero que estés bien ya como... ¿Dale? Pero dejaré el stream abierto, no pasa nada, loco, no pasa nada, tranqui, tenés que ir a cenar, anda a cenar, tenés que ir a merendar, no te hagas problema. Ya aunque hayas pasado 10 minutos, y hayamos charlado y me hayas dejado un like, bienvenido sea, pa. Bienvenido sea, brother. ¿Qué, Luqui? Manca, mi hijo, pará. Ah, la nave que hiciste vos con Lego, está, está épica, está épica. Yo si hay algo que no, que no hago es eso, che, dejá el stream abierto, che, quédate como viewer, no pasa nada. Viniste, charlamos, dejaste un like, yo ya estoy contento, brother, bro. Estamos para eso. Me contaste algo que te pasa, yo te sugería algo que te pueda ayudar. Nada. Es una charla. Eso es lo más lo, lo más interesante, bro. El resto va y viene. Eres una persona no de honor y grandeza. Eres una persona de gran personalidad. Bueno, te lo agradezco, loco. Te lo agradezco ya como... Y, yo? y vos también, Lucky. Por supuesto. Voy a reparar mi pico. Hoy, mi pico en la granja. Y vengo. Voy a lo de Marcos. Muchísimas gracias por esas palabras, hermano. Muchísimas gracias, loco. Vamos hasta lo de Marquitos. Arreglar el pico. Arreglamos el pico y volveré. Oigan, y si busco la pólvora y volamos esto. Eso quería Jonah, Jairo. No sé si estás en el stream no quería mandarle pólvora, papi. Debería ser un streamer reconocido. Ojalá. Pero yo te digo algo, ya como... ¿Sabés cuál sería mi meta? El, el, el yo sentir que soy reconocido. Eres una gran persona. Muchísimas gracias. Ya como mi hijo acá me está leyendo los mensajes. Eh, yo me sentiría reconocido teniendo entre 10 y 15 viewers por stream. Porque teniendo esa cantidad de viewers uno puede hablar con todos y contestarle a todos. Si yo tuviera 200 personas que me están viendo, primero que ustedes, que fueron los primeros en estar acá, quedarían en el olvido, en el medio del chat. Y segundo que no podría contestarle a todos. Si hay algo que me gusta a mí es contestarle a la gente que pasa. Alguien pasa, habla, le contesto. Me ha pasado de entrar a un stream, hablarle a la persona que está streameando, y el tipo se cree que es Messi y no te contesta, ¿viste? Eso me, da, me, hace, me, me causa mucho... Mucho malestar. Un stream es stream si hay viewers. Si no hay viewers, no hay stream. Y hay personas que no se dieron cuenta de eso todavía. Que se creen que se sientan con la PC a jugar y ya son las estrellas. Una mezcla de Messi con Maradona, ¿viste? Pero no es así. Por eso te digo, de, vos decís debería ser un streamer reconocido. Ojalá, pero ese reconocimiento para mí serían 10 o 15 viewers como mucho. Y poder hablar con todos. <laughs> Me encantaría. Y obviamente jugar siempre con mis amigos, que son los que están acá, que son los que más quiero. Papi, ¿Qué, Luqui? Si llegamos a los, a los seis espectadores... Sí. Eh, nada, Luqui, nada, olvídate. Eh, a ver. Tienes que hacer otra, una hora más. No, no, papi, no se puede hoy, olvídate. Eh, Shoco Lady, muchísimas gracias por ese like y por ese follow. Bienvenida a la familia Nu. Muchísimas gracias. Vengo de parte de Giacomo, mirá que crack el Giacomo. Ya nos trajo un seguidor, se agradece, loco, se agradece muchísimo. ¿eh? Muchísimas gracias, brothers and sisters. What the fuck, me trabé con una antorcha. Bueno, bienvenidos a la granja del Marcos, donde podrás arreglar todas tus cosas en 10 minutos. Vamos a cerrar. Eh, le voy a avisar a la gente Le pongo Moabs Ay, Moabs puse Bueno, te Te voy racha en Minecraft ver, ¿te imaginas? La Moab acá El Messi, el Messi Gracias, gracias Yoko, muchísimas gracias, eh Así, Moabs En camino Épico, nunca me saqué una Moab Me recomendó el Giacomo Bueno, le agradezco primero a Giacomo por recomendarte y te agradezco a vos, Yoko, por ese follow. Ok, aunque estoy en el barco, pero no importa. Dale, va a ser un ratito nada más. Cuidado, Luquia. ¿Wata, wata, what guata. What what pacífico No, normal, papi. Vamos a reparar también, ¿sí? Bien, mientras reparamos con la granja, te recuerdo ya como lo que te dije, boludo. Así así, pa. así, así vas a estar feliz y vas a estar siempre mirando hacia adelante, que es lo, lo que uno tiene que hacer. Hay una canción de Dream Theater que se llama Change of Seasons, es una de las bandas que, que más me gusta, que dice que podemos aprender del pasado, pero el pasado ya pasó, valga la redundancia, es algo que ya ocurrió. Conviene mirar hacia adelante. Siempre. Gitana Mari Mendoza. Muchísimas gracias por ese like. Y muchísimas gracias por compartir. Perdón, por ese follow. <laughs> compartir le puse. Bienvenida a la familia Nu. Venga, viene de parte de Giacomo también. Épico, no me lo creo. Épico, muchísimas gracias. Bienvenida a la familia Nu. Un crack el Giacomo. Un crack. Muchísimas gracias. Mm, épico, te imaginas. Muchísimas gracias. Eh, solo tengo palabras de agradecimiento para esta persona. Una agradable persona. Gracias. Ya como... ¡Uota! No caen más. Ahí está, ahí está. Estamos usando la granjita del Marcos, ¿eh? Gracias por el consejo, bro. No, de nada. A ver. No es algo que vos tengas que tomar como algo fundamental. No te lo tomes así porque por ahí decís... Che, hice lo que me dijiste. Ahora... Pensalo. Para mí, en la vida siempre es mirar hacia adelante. Hola Rubén, ¿cómo estás, brother? Gracias por ese like, hermano. Gracias por ese like. No, no, dale, dale. No, no, hijo, no. Tengo que ir a comer, dale. Deja de joder. Tengo más hambre. Necesito actualizar mis herramientas. Oh, está en el Nether, el Jairo. Hola Rubén, ¿cómo estás, brother? ¿Qué pasa, Cobra? Decime, Cobrita. Tenemos nuevo seguidor, el, el Giacomo, ¿eh? Una excelente persona, chicos. Y nos trajo a Gitana y nos trajo a Yoko. De vuelta, muchas gracias, Giacomo. De nada, amigo Rubencito, buenas tardes. Que tengas un, un lunes épico y una semana excelente. La banderita, donde, papi? Seguidor. Vos también, ya como... No, Cobra, ya, ya conoces la historia, ya conocés la historia. Ah, una amiga al real de seguidores. Si, se, si empieza a seguir a la página, ningún problema, Cobra. Necesito que me pases el usuario. Listo, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Jonathan? ¿O Toki? Ya le dije las dinámicas. Sí, pero necesito que me pase usuario de Facebook para empezar a seguirme. Rubén, en el de seguidores puedes jugar, bro. Acá no porque está lleno. Sí, que me empiezo a seguir en Facebook, Rey Cobra, y no hay problema, bro. Rubén, ya jugamos en el de seguidores, bro. Jugamos una hora y veinte minutos. Estoy en el otro Realm ahora, Rubén. Venite el miércoles al stream a las siete y media que jugamos de vuelta a Minecraft con seguidores. Mañana es día de Warzone 2, tmz ¿Cómo? Y ya jugamos Tengo dos Rians Uno de seguidores activos Que hay que estar activo en la página y en el grupo Para jugar ahí Y este que es el Rian del cártel ¿Eh? en... like. Muchísimas gracias Ángela Acá como dice y gracias por el like Y por el follow, bienvenida a la familia Nu Muchísimas gracias Ahí está. Mi hijo me está ayudando en el stream. Está épico. Ángela, vengo de parte de Giacomo. Increíble. Ángela, bienvenida a la familia Nu, muchísimas gracias por ese follow. Es impresionante, Giacomo. Dale Rubén, nos vemos el miércoles, venite siete y media. Vamos a arrancar jugando Roblox y nos vamos a pasar a, 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 al río de seguidores. Pero estate temprano para ganarte un lugar. Gracias, Giacomo. Qué grande, te voy a dejar un me encanta, brother. Te lo agradezco, hermano. Te lo agradezco. Acá están mis amigos. Este es el Jonah. Que dicho sea de paso, ha cumplido 10 meses como colaborador de la página. 10 meses este vato. Y este chabón, vos estás jugando y decís, che, me haría falta madera. Este chabón te das vuelta y hay 64 stacks de madera. Vos decís, ¿cómo? 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 Y bueno, así es. Después está el Jairo. ¿qué? A ver. <laughs> está re loco gracias por este like, Ángela y gracias por el follow, de a la familia NU Pues estamos con Luis, con Frank, con Jairo que juega también, que dicen que es hacker ah, esperemos que el Toki no vuelva a desactivarme la cadena gracias, ya como y hoy agarra agarraron el stream empezado eh, empezamos jugando con seguidores Jugamos un rato con seguidores y ahora me vine para acá porque quería ver a, a mi amigo Yonak hace un montón. Que no nos vemos en Minecraft. Nos estamos viendo mucho en el... Sí, no pasa nada. Nos estamos viendo mucho en el Warzone. Y nada en el Minecraft. Y yo lo extrañaba. Intentaré que tengas más reconocimiento. quédate tranquilo, ya como... No te hagas problema, bro. No te hagas problema, hermano, dale Ahí... Ya con... A ver... Te digo, con, con que estés... Y déjese de el caso, ya está sobra, alcanza y sobra. No te aflijas, brother. A mí no me importa tener tal reconocimiento, hermano. Yo soy feliz así, como te digo. Soy feliz así, pa, no hace falta más nada. Tengo. Mm, mm, yo Muy bien, hijo, la verdad que te felicito. Lo que nos pidió el Marcos es que le vaciemos eh, todo. Mm, sí, más o menos. Marcos es un crack. Lo que pasa es que no... A ver, no están dro No están dropeando mucho. Ahí está. Isane Kotetsu. Muchísimas gracias por ese like y por ese follow. Bienvenida a la familia Nub Amigo, a mí me llega el mensaje y para entrar no puedo. Ahí te lo paso por privado, bro. Buenas noches, vengo de parte de Giacomo. Izane, muchísimas gracias. Se me hace como algo japonés, ¿no? Itzane Kotetsu. ¿Cómo va? Zarpado, Giacomo, zarpado lo tuyo, brother. Muchísimas gracias. No, ahí está vacío lo de Marquitos, que no se enoje el Marcos. No la quiero, la Carmen Podría, hijo. Ya está, lo tiene todo vacío. ¿Qué crees que haga acá? Muchísimas gracias por esos follows. Gracias, brodercito. <laughs> es una otaku, me parecía. Eh, no sé, otaku, de dónde viene. Disculpen mi ignorancia. Yo lo único que vi una vez en la vida y me voló la cabeza fue el anime gandam 00 y me quedó grabado para siempre. Cero otaku, pero mucho Gundam. <laughs> por, ¿por um, dónde te sale Luki de acá ¿Qué? Um, yo soy fanático del gandal 00 y me... <laughs> bueno épico luki mi favorito es freezer y son Goku de Owen épico no no épico soy moderadora de Giacomo él tiene un canal de youtube por favor ya como pasame por privado tu canal de youtube no, te voy a decir qué voy a hacer. Te voy a invitar ya como al grupo. Te voy a invitar al grupo del noob, brother. A ver si me figuras acá para invitarte. Y por favor, compartí tu canal ahí. Vaya, no me sale ya como... What the fail? Ah, porque no me estás siguiendo, brother. No me estás siguiendo. Dejame un follow, así te puedo invitar al grupo, papá. ¿Dale? Apretá follow ahí en la página y así te invito al grupo del Nube hermano, dale, ¿qué versión tiene amigo? Eh, ya te agregué, Rubén, ya te agregué, pará que ahora no te puedo invitar de vuelta, bro. Aba aguantame. Ya sé quién sos, soy pi cargo, aguantá, a ver, gestionar realm miembros, quiero ver cuántos hay, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Está lleno, boludo. No me sale, bro. Tenés que ir a la página de Facebook, donde está la página mía, y donde veas el botón seguir, de última, deja de seguirme y empezá a seguirme de vuelta. Se bugueó. No te puedo invitar al grupo, pa. Hola, bro, ¿cómo estás? Por fin te encuentro. ¿Qué hace, Josner, tanto tiempo, hermano? ¿Años? Ahí te agrego. Eh, es que está lleno esto. ¿Cómo hago? ¿A quién saco? Ya no hay más lugar, chicos. Es una cosa de locos. Tengo que salir yo del real. A ver, no sé. La verdad que no sé. Supicargo. cargo. Compartir enlace, copiar. Vuelvo con los chicos. Ya no voy a hacer esto. Así termino de jugar con ellos. Eh... Rubencito, ahí te paso por privado. Checa la invitación por privado, güey. ¿Dale? Eh, enviado. Dale, ya lo hice. Ojalá que me salga, bro. El ya como tiene una comunidad. Bueno. Podemos... Eh... En el grupo del noob, compartir su comunidad y que todos los que quieran lo sigan, se unan, etc. ¿Wota, ¿wota? Llegué al final a mi casa. Vamos, te apoyaremos en lo que podamos su comunidad. Ok, amigos, sí, no se sientan obligados a nada, chicos, ¿eh? Por favor. Hay una máquina que te... no, ahí. no manches. Mi con mi cuenta de Facebook, y oh. de Facebook Ahí está, me lee Luke y los mensajes. Ok amigo, ya lo hice, bro. Sí, como les digo, no se sientan obligados a nada. Acá nadie está obligado, chicos. Está todo más que bien. Bro, soy... Yo soy de Italia. <laughs> eh, para. Para mí que te hayas olvidado de mí es que perdí mi cel con mi cuenta de Facebook y no te encontraba. Ah, ok, yo no me olvidé de vos, Josner, ¿eh? Al contrario, pa, siempre estás presente. Ah, hasta que no empieces a seguirme no te puedo mandar mensaje, como, Literal, mi nombre y mi segundo nombre está italiano, ¿sí? No me salís como seguidor, bro. Cuando son seguidores me sale para mandar mensaje privado, como Diego Manuel que está arriba tuyo. Fíjate porque hay algo que no estaba funcionando bien. El lugar acá, Jonathan. Repeate un follow, así te invito al al. al grupo. Ahora cuando sal, cuando cierro el stream. Pero te seguí. Sí, ya lo sé, hijo. Chicos, me tengo Pero que salir. Saqué y te seguí. Ya con... Mañana y trabajo no. temprano. Estaba siempre, pero ya después no puedo. No puedo. Si, sí, no pasa nada, Josner, Quédate tranquilo, no te aflijas, brother. No te aflijas. No te aflijas para nada. Que no en Europa es solo un name y un apellido. El Shan. Joshner, gracias por ese la caso. Lamento tener que irme, chicos. Lamento tener que irme, pero mañana... Me levanto temprano. Me levanto temprano mañana, loco. A mí mandalo. Ahora está lleno igual. Ahora está lleno. El es el noob. Te lo mando a vos y se lo mandas allá como... multicuentas los vuelos <laughs> que lucky claro puede ser ¿eh? yo estaba en tu base con la pólvora me tengo que ir jairo me tengo que ir bro me tengo que ir enviar mensaje bueno chicos, hasta mañana en DMZ. Multicuentas a tope. No sé. El rey cobra, sí. Se siente hasta aquí. El que quiera entrar al río, el único disponible es el de seguidores y ahí deben ganarse el puesto. No importa que sean el mismo papa, sí. Bueno gente, enviado, ¿eh? Enviada la invitación. Nos veremos mañana en DMZ. Minecraft se vuelve a jugar el día miércoles. Sí, no pasa nada hijo no pasa nada tranquilo recobra chao bro nos vemos bro cuídate cuídense chicos que tengan una tarde épica una noche épica que coman rico que dios los bendiga ay dios esto anda muy mal hasta mañana Jan, cuídate bro Oye, sigue cortado el chat mirá sigue pinche cortado Hasta luego, nos vemos gente, dueño de 345 cuentas, paz, soy un maestro. <laughs> Yo creo que sí, hay que darle un premio a este. Hay que darle un premio. Ya puedo entrar, amigo. Dale, Rubén, disfruten. Ahí también le mandé a Giacomo. Ahí también le mandé a Giacomo, cuídense mucho. Que tengan una noche épica. Ya puedo entrar. ¿Vas a estar directo hoy? No. ¡Ah, el Jan! imaginar, ahora sí, gente. Buena vida, buena vibra. Gracias a todos los que dejaron su follow, su reacción y me acompañaron hasta el final. Los quiero mucho, loco. Se repusieron las pilas, eh. Hoy sí, hasta mañana. Que sueñen con Netherite y Diamantito. Nos vemos, loco.